en la construcción de la patria. En contacto con Maduro. Con ustedes, el presidente de la República Bolivariana de Venezuela. Buenas noches a todos y todas desde Aragua, territorio cuna de la revolución bolivariana, de la revolución de Bolívar y de Chávez. Esta es la cuna. Aragua, estamos en el ingenio de San Mateo, exactamente en el lugar donde hace 200 años Antonio Ricaurte escribía la historia para siempre. Dejaba su huella de lo que fue una generación de hombres y mujeres virtuosos realmente, y virtuosas, de una estirpe de brillo especial que aparece cada 200 años, parece, y condujo a toda la juventud de aquella época a hechos y a eventos y a procesos que todavía marcan la historia. 200 años después hemos venido hasta Aragua en contacto con Maduro. Quisimos hacerlo a partir de esta semana, recorriendo toda la patria, en la ruta de la patria. Estamos saliendo por la emisora 99.5, la aragüeña o aragüeña. Aragüeña 99.5, un saludo a todo el pueblo del estado Aragua y desde Aragua a los pueblos de Guárico, Carabobo, los valles del Tuy, Altos Mirandinos, que nos escuchan por esta emisora aragüeña y varias emisoras que han decidido voluntariamente, de manera libérrima, como decía el diputado Andrés Eloy hace una hora en su discurso, sumarse a En Contacto con Maduro. Igualmente estamos por Telearagua, desde Telearagua al mundo. Telearagua, venezolana de televisión, aquí está su director Esteban Trapielo, tuitero activo. Yo invito a que ustedes se hagan seguidores del Twitter de Esteban Trapielo y nunca se aburrirán. Muy activo, permanente. Un saludo, bueno, a todos los directores, a la secretaria de gobierno, a los directores también de Ciudad Maracay. Esto es una experiencia extraordinaria, para que ustedes vean cómo está floreciendo la libertad de expresión y de comunicación. Miren, vuela Ciudad Maracay, una experiencia de la nueva prensa que educa, que forma, que dice la verdad, que rompe con el monopolio de la manipulación y del odio de la prensa burguesa. Estamos aquí con el ciudadano gobernador Tarek El Aissami, varios vicepresidentes, el vicepresidente de Economía, Rafael Ramírez, el vicepresidente social, Héctor Rodríguez, invitados especiales, especialistas en estadísticas públicas, en encuestas, en análisis. Hemos invitado de manera especial, y quiero agradecer que haya aceptado la invitación, a Oscar Chemen, director de la empresa Interlaces. Igualmente está invitado el director de la empresa internacional ICS, International Consult Service. Está por llegar, me dice, viene por la autopista. ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo? Simón Córdoba, director general, para hacer la evaluación de cómo evoluciona en el arranque de este año todo lo que es la opinión pública venezolana. Y siempre nuestra Venezuela esté muy clara de los rumbos que estamos tomando y poder compartir siempre la verdad, cómo se presente la verdad. A veces hay temas difíciles, a veces hay temas menos difíciles, pero siempre tenemos la responsabilidad de actuar con la verdad. Está el ministro aquí de Economía, Finanzas y Banca Pública. También vamos a hablar del tema de la economía y toda la evolución favorable del sistema de bandas que tenemos entre el dólar oficial venezolano, CENCOES, que cubre, ustedes saben, casi el 90% de la demanda de dólares del país. Es el dólar verdaderamente marcador en la realidad.
hemos creado dos sistemas, como lo vamos a explicar, SICAT 1, que marcha bastante bien, donde hemos derivado algunos asuntos no esenciales del funcionamiento de la economía, y el SICAT 2, que es el fenómeno de la semana, SICAT 2, fenómeno, que también tiene la idea de atender el mercado especulativo no esencial y, bueno, comenzar a estabilizar, lograr los equilibrios necesarios para el funcionamiento de una economía sana, sana. Son ensayos económicos necesarios para equilibrar, como lo vamos a comentar ahora. Yo quiero saludar entonces al gobernador, joven gobernador del estado de Aragua, en esta noche tan hermosa, fresca noche, aquí en estos espacios de historia, espacios que vieron a nuestro libertador de niño, de joven, de adulto y ya de libertador. Tarek. Gracias, presidente. La bienvenida a usted y a todo el gobierno bolivariano, al estado de Aragua. Nos honran que hoy, 25 de marzo, en el marco del bicentenario de la batalla de San Mateo, estemos aquí en este altar de la patria, el ingenio de Bolívar, donde usted ya lo comentaba, uno de los grandes hombres de la patria grande, Antonio Ricaurte, ofrendó su vida para que hoy, 200 años después, seamos un pueblo libre y soberano. Hay que una anécdota, presidente, ¿no?, que nos llamó mucho la atención, sobre todo en estas horas que Chávez ha rescatado la historia verdadera, la historia auténtica, ¿no? Ricaurte aparece, ¿no?, y aparece el nombre de San Mateo, de este pueblo donde ha sido protagonista de toda la historia de Venezuela. Aquí en 1812 también capituló Miranda en San Mateo, ¿no? San Mateo, por eso es que la historia nuestra siempre nos la escondieron. Pero le decía, presidente, que aparece en el himno de Colombia, en el himno nacional de la República de Colombia, una estrofa dedicada a Ricaurte y a su proeza inmortal. Y narra el himno de Colombia, dice: primero el deber que la vida. Y nosotros, 200 años después, podemos decir lo mismo, presidente. Nosotros estamos aquí, primero el deber que nuestra vida, primero la patria que nuestra vida. Un saludo al pueblo colombiano que nos escucha por Radio Sur, Radio del Sur, y por Telesur también. Está muy bien conservada toda esta estructura histórica, con la arquitectura, digamos, de la época. ¿Cómo se ha hecho con esto, Tarek, para que lo conservemos así tan, tan bonito? Realmente este es un lugar para traer a los niños, a los jóvenes. Es un lugar muy hermoso y en esta época de verano muy fresco. El Ministerio de la Cultura, en verdad, en honor a la verdad, el Ministerio de la Cultura, Pedro Calzadilla en primer lugar, luego Fidel, han venido haciendo un trabajo extraordinario de restauración y rehabilitación. Sí, a mí me estaba contando Barbarito, el ministro, cuando llegamos, me presentó a un compañero, un micrófono para Barbarito, por favor, al compañero Luis Galindo, que está encargado, porque ya está llegando Andreina Tarazón, también vamos a hablar de los precios justos. Yo quisiera que Fidel nos un poco relatara, le contaras a todos por radio, están por radio escuchando en toda la patria, y también momentáneamente estamos interactuando por televisión, por Facebook, por Twitter, estamos activados por todas las vías. Así que Fidel pudiera contarle a los que nos escuchan y nos ven cómo se ha hecho para esta cosa tan bella, este milagro de este lugar tan especial de la historia que poca gente conoce. Así es, presidente. Estamos, bueno, a través del Centro Nacional de la Historia y todo lo que las instituciones que están incorporadas a través de los museos bolivarianos, con el apoyo del Instituto del Patrimonio Cultural, se ha hecho una inversión de 7 millones de bolívares todo el año pasado, que es una inversión transmitida a los consejos comunales que están trabajando con artesanos locales en la recuperación de, bueno, de todo el complejo arquitectónico, ¿no? De, bueno, de esta casa y la casa de abajo del trapiche. Esto debe formar parte
del concepto que hemos venido trabajando, del sistema de museos de la Revolución Bolivariana, que es un sistema de museos del proceso histórico venezolano, el proceso histórico de la vida de nuestros pueblos originarios aquí, que es como el antecedente de la gran revolución de independencia, que por lo menos toca varios siglos. Luego todo el proceso de coloniaje, conquista, resistencia, todas las fases de la resistencia indígena, de la resistencia afroamericana o negra, venezolana, y bueno, todo el proceso que nos condujo a la lucha por la independencia, desde hace 200 años hasta nuestros días. Es un sistema, el sistema de la Revolución Bolivariana, que debe ir colocando los íconos principales y darle presencia física, vida física, a lo que ya lo tiene desde el punto de vista de la hilación del discurso histórico que el comandante Chávez logró posicionar, ¿no? Nosotros realmente, cuando estamos en estas luchas de esta época, nos sentimos portadores como ninguna otra generación, ni la generación de libertadores, ni siquiera esa generación logró hilvanar el hilo histórico de toda la lucha contra el coloniaje 300 años antes de ello. Hoy nosotros de verdad somos portadores de todas esas causas. Entonces el sistema del museos, es un sistema de museos de la Revolución Bolivariana, debe incluir todas las épocas históricas. Y este, sin lugar a dudas, es uno de los íconos de ese sistema de museos. La Cuarta República dejó en el abandono estos espacios históricos, ¿no? Como un mecanismo para eliminar nuestra memoria, eliminar nuestra historia y con esto, bueno, debilitar nuestra identidad, nuestro sentido de pertenencia, nuestro arraigo, ¿no? Hay efectivamente, están constituidos más de 50 museos comunitarios que están hermanados en un sistema de museos que nos permite construir la memoria local y de esta forma establecer, bueno, esos mecanismos de articulación que nos ha permitido con los consejos comunales, con los artesanos, estos centros históricos, estas construcciones históricas, darles el tratamiento adecuado. Esa inversión jamás hubiese sido posible con una empresa privada, presidente. Así es. ¿No? El pueblo está acostumbrado a cuidar lo suyo porque lo ha sentido propio. La revolución le ha devuelto estos espacios al pueblo y ellos lo cuidan. Y con ellos estamos construyendo efectivamente, bueno, una puesta en uso, una puesta en valor diferente. Estos son ahora no espacios de cosas viejas, sino espacios vivos, donde se realizan talleres, donde hay actividad cultural de forma permanente, donde las agrupaciones culturales tienen espacios para ensayar, para estudiar, para presentarse. Aquí en estos espacios, la agrupación que se presentó hoy, que lo recibió con ese sangueo aragüeño, la Cofradía de San Juan, de aquí de San Mateo, hace uso de estos espacios, la Orquesta Sinfónica Juvenil hace uso de estos espacios, las agrupaciones de teatro. Y ahora, ya estos espacios abiertos a partir de esta semana, estamos con la idea un poco de proponer que sean centros culturales para la juventud, para que la juventud habite estos espacios, se reúna, construya desde la memoria, bueno, la nueva política que tiene que en revolución estar afianzando todo el proceso de profundización de la Revolución Bolivariana, y es la juventud efectivamente la que está destinada a proyectar la Revolución Bolivariana en el futuro. Y de esta manera, bueno, hacerlo con la comunidad y con la juventud. Bueno, fíjense que cuando veníamos por tierra, nosotros nos vinimos por tierra, tuvimos la reunión con UNASUR, luego otras reuniones de trabajo, y nos vinimos desde Miraflores, yo me vine manejando, veníamos escuchando la radio, veníamos escuchando el discurso del diputado Andrés Eloy Méndez sobre este tema, ¿no? De la decisión que ha tomado la Asamblea Nacional de hacer cumplir la Constitución por graves errores, por arrogancia que cometió una oligarca señora, que la hizo perder constitucionalmente el cargo de diputado. La explicación que dio el diputado Andrés Eloy Méndez es como para pasarla en cadena. Realmente fue impecable en la defensa de la Constitución y la oposición se quedó callada, pues. Nadie defendió a esta señora oligarca.
Nadie la defendió. Nadie, quedó sola. Como van quedando uno por uno. Los jefes del golpe de Estado, todos van quedando solos, aislados. Y la justicia uno por uno. En algunos casos hasta la justicia divina, como este caso. ¿Quién iba a pensar que esta persona fuera tan torpe, tan bruta, como para aceptar un cargo de embajadora de un gobierno saliente en Panamá, además hostil al país? Realmente son, bueno, ellos dicen que yo soy más burro, pero yo creo que me ganaron. ¿Verdad? Demostraron que yo no soy el burro. A menos que me estén viendo de otra perspectiva, pero no desde el punto de vista de la inteligencia, ¿no? Demostraron que la oligarquía es más bruta, ¿no? Es así. Las cosas son como son. Estábamos nosotros en eso, pero entonces veníamos por la carretera y de verdad, yo les digo, me están presentando un conjunto de proyectos aquí que ya los voy a exponer. Excelentes para fortalecer todos estos espacios históricos, todos estos espacios que tienen que ser como parques de historia, para que vengan nuestros niños, nuestra familia, ¿no? Pero también gobernador y alcalde, está con nosotros el alcalde del municipio Bolívar donde estamos en este momento, San Mateo, compañero Freddy Arena. Yo quiero de verdad que le metamos duro a la tarea de recuperar toda la carretera, porque está en muy malas condiciones la carretera, está muy sucia, muchos huecos, mucha basura. Yo quiero que ya, de manera inmediata, el ministro Jaime El Trudy, PDVSA, nos pongamos a recuperar todos los espacios de esta carretera tan hermosa, que es la carretera vieja, que significa tanto para la conexión del centro de nuestro país con la capital y con el resto de las regiones del país. Quiero que sea un proyecto especial, ¿no? Que pongamos todo bien bonito con sus paradas, que revisemos bien el transporte público de la zona. Vi poco transporte público, venía despacio yo, vi poco transporte público. Que le metamos aquí barrio nuevo, barrio tricolor, un solo corredor, el corredor histórico de aquí para allá y de allá para acá. Por aquí ya hay un corredor de barrio nuevo. Pero nos metamos de frente. ¿Qué dice nuestro querido alcalde Freddy Arena? Sí, bueno, buenas noches, presidente. Bienvenido a la tierra de Bolívar, cuna del Libertador. Nosotros hemos presentado ya unos proyectos en función a lo que es la pavimentación. En vista de que, bueno, tenemos una situación en el municipio. Ahí se está colocando la tubería de gas por tubería. Y bueno, con PDVSA me tienen las calles vueltas leña. Y necesario verdaderamente la recuperación de ese asfaltado. Lo otro es que metimos unos proyectos especiales. Sería conveniente verdaderamente que nos diera ese regalo, que son de proyectos de agua potable. Tú dices metimos, ¿a dónde los metiste? En proyectos especiales por la presidencia, por el FCI. Donde los que fuimos solicitados y por barrio nuevo tricolor también. Ya va, poco a poco. Para saber dónde están los proyectos, o sea, tú tienes que ver, metí unos proyectos especiales, ¿dónde? Ok, lo metimos por el FCI. ¿Qué FCI? Explícale a la gente. Fondo de Compensación Interterritorial. Eso pertenece al Consejo Federal de Gobierno. Correcto. Eso tiene su propio camino. Hay que ver, yo encargo al vicepresidente social, Héctor Rodríguez, que revise inmediatamente esos proyectos si ya están aprobados. De agua, sí. Si no están aprobados, lánzalo para acá. Más si es de agua y de reparación de vía. Y otros que metimos por barrio nuevo tricolor, que se los van a hacer llegar en la reunión que tuvimos hoy, todos el corredor Simón Bolívar, en Sincateza, en el municipio Rivas. Perfecto. Que también se discutieron. Verdaderamente. Eso es lo que yo quiero. Pues. En relación a lo del transporte, me gustó mucho la reunión que tuvimos en Caracas cuando usted planteó, bueno, que era necesario que presentáramos una propuesta en transporte. Ya la propuesta, el proyecto lo estamos levantando para presentárselo en vista de que verdaderamente el municipio de Bolívar cuenta con una unidad de transporte. Excelente. Una ruta de transporte que está desfasada. Bueno, vamos a hacer una cosa. Bien. Oye, nosotros ya estamos en condiciones de activar por la reserva que tenemos en autobuses, en servicio, en mantenimiento. Ya podemos nosotros comprometernos en regalarle al municipio de Bolívar, por los 200 años de la inmolación de Ricaurte y de la victoria de San Mateo, regalarle una
línea completa de servicios de Metrobús, para que tengan un servicio de la máxima calidad. Es una bendición que nos acaba de dar el día de hoy. Vamos a hacerlo, pero que eso se active rápido, hablen ahorita mismo. Es más, antes de irnos, ya deben estar hechas las coordinaciones para que el equipo del Ministerio de Transporte Terrestre esté mañana aquí, trabajando con el compañero. Gracias, presidente. Eso es lo que yo decía en la reunión que tuvimos. Comunicación directa, a través del telefonito nuevo que tenemos. Correcto. Comunicarnos por todas las vías. Muy bien, camarada. Muchas gracias, Freddy Arena. Porque la tarea de un alcalde revolucionario es difícil. Está en la calle todos los días, dando la cara, dando explicaciones, oyendo al pueblo, cogiendo la crítica y cogiendo otra cosa también. Golpe por aquí, golpe por allá. Y bueno, tienen paciencia, tienen temple, tienen capacidad hasta, mira, para estar sonreído. Un alcalde es difícil que sonría cuando es trabajador, cuando no es un alcalde guarimbero. Los alcaldes guarimberos no, porque tienen la protección de la burguesía y sus medios de comunicación. Nuestros alcaldes son de verdad trabajadores. Felicitaciones, camarada. Yo quiero anunciar entonces, son noticias buenas y bonitas. La propuesta número uno que me ha hecho el ministro de Cultura, Fidel Barbarito. Se fue la luz. Tenemos al presidente en línea. Adelante, presidente, a su programa de radio, flamante programa de radio. Adelante. Y llegó con un cuaderno completo de poesía escrita por ella. Y nos leyó varios poemas. Entonces, se iniciaron unos talleres con María Alcira y otros compañeros de poesía infantil, de poesía de jóvenes, de adolescentes. Y esos talleres nosotros debemos ahora retomarlos con más fuerza. Imagínense articular talleres de poesía, ¿no? De teatro, de dramaturgia. No se te escucha. Sí, ahora sí. Fue una experiencia bellísima en la sala Manuelita Sáenz de la Plaza Bolívar, que es una sala que mantiene Fundarte, es una sala de estantería abierta. Y allí, todos los sábados, últimos sábados de mes, nos reuníamos con los niños que llegaban y hacíamos teatro, leíamos poesías, creábamos todo en torno a un tema. El más lindo de los talleres fue el que hicimos alrededor de la figura de Simón Rodríguez, el maestro del Libertador. Pero hicimos talleres de todo tipo, todo el año pasado a petición suya, presidente, y fue de verdad hermoso. Los grabamos, los pasábamos en los programas de la librería mediática, los subimos al blog y le pedíamos a todos que inventaran sus propios talleres. Talleres en las regiones, en sus casas, porque no solamente tiene que ser una persona la que los haga, todos podemos, según las necesidades y características de nuestras regiones, apropiarnos de los espacios de las bibliotecas, de las salas de lectura, de las librerías del sur y hacer nuestros propios talleres de sensibilización poética. Juan Antonio Calcedilla Reaza, en esa conexión bella que tiene El Perro y la Rana de Pablo Freire, tiene un módulo de lectura y escritura para que todos nos animemos a leer y escribir como nos pedía Simón Rodríguez, de modo que, aunque usted no lo pidió a nosotros, yo creo que eso es un pedido que se extiende a toda Venezuela. Todos podemos ser promotores de lectura y estimular en todos el amor por la poesía. Claro, y la expresión a través de la escritura, la expresión de tantas cosas que hay que decir sobre la historia local, la historia nacional, sobre el proyecto de sociedad, pues. Nada más tú le haces una pregunta a los niños, vamos a poner de 8 años para arriba, a los jóvenes, ¿en qué sociedad quieres vivir? ¿Cómo te sientes en esta sociedad? ¿Qué sueños tienes? Nada más con eso, tú abres un taller y después, a través de la feria, como gran articuladora, la Feria Internacional del Libro, bueno, articula la manera para convertir eso en libros, en folletos, para hacerlo circular, para que se conozca en todo el país y para que se generen esos procesos de expresión democrática que deben caracterizar cada vez más a nuestro país. Buscar las maneras de expresión de la verdad de la juventud, sobre todo por el nivel espiritual tan elevado que tiene nuestra niñez, nuestra juventud. Nuestros niños vienen aprendidos ya.
¿sí? Los niños de hoy vienen ya de otra forma, es otra humanidad. Y en Venezuela la revolución ha estimulado la inteligencia de los niños y niñas, su sensibilidad, su amor. Realmente, donde uno se para y ve a un niño, en la esquina que sea del pueblo que uno elija de este país, lo que encuentra es sabiduría, chispa, encuentra inteligencia, amor, canto, encuentra lo mejor, realmente. Además, porque ya no tenemos niños desnutridos, ya no tenemos niños abandonados, ya no tenemos niños sin escuela. Son cosas maravillosas, es el milagro que aguanta todas las pruebas que nos quieran poner. Por ahí tenemos a Miguel Ángel Pérez Pirela, hablando de milagros, con Cayendo y Corriendo, nos hemos conectado otra vez, sufrimos una desconexión de televisión, producto de un problema con la planta de transmisión, aunque seguimos por radio. Miguel Ángel Pérez Pirela, ¿qué nos cuenta? ¿Cuál es la actualidad del país? Miguel Ángel Pérez Pirela es el programa más visto de la televisión venezolana en este horario. Programa de debate, de ideas, de interacción con este joven maravino, joven de nuestra Maracaibo profunda. Adelante, te escuchamos. Bueno, presidente, más que dar tu vaso, deberíamos interpretar los tubazos que usted está dando. Porque en las últimas horas, bueno, nos hemos enterado de varias cosas a través precisamente de las comunicaciones que hemos venido haciendo con usted mismo. Primero, nos preocupa sobremanera el tema de los tres generales, ¿no? Nos gustaría de verdad que usted nos aclarara un poco también por la tranquilidad. Ya nos tranquiliza el hecho de que fueron individuados y que se supo a priori lo que se pretendía. Esto hay que concatenarlo sin duda alguna con el corte de luz que también usted comentó, ¿no? Hace algún momento, y que tuvo repercusiones para los cancilleres que tenemos aquí en la patria, para el metro de Caracas, etcétera, etcétera. Y bueno, y dos noticias que nos llenaron de mucha alegría, ¿no? Que son los resultados positivos que está dando el SICA 2 y el impacto que eso tuvo dentro de las mafias, ¿no? Y la otra es el respaldo que estamos teniendo internacionalmente, no solamente a través de instituciones de como UNASUR, sino incluso en el seno de la mismísima OEA. Todo esto, presidente, habla de un desespero por parte de un sector opositor, que hoy, por cierto, dejó la Asamblea Nacional votada como en el 2005, pero también nos habla de que todo indica que los planes golpistas están mermando y que las políticas económicas están teniendo algún efecto. Nos gustaría de verdad que servida la mesa con todos estos elementos, usted nos diera alguna parrilla de interpretación a los venezolanos y a las venezolanas. Adelante, presidente. Y gracias por su palabra para Con Cayendo y Corriendo. Bueno, nosotros no hacemos otra cosa que trabajar muy duro interpretando noticias y tratando de estar siempre al punto de la interpretación y de la publicación de noticias. Adelante, presidente. Te estaba viendo y saludando desde aquí con toda la gente hermosa que nos acompaña desde aquí en San Mateo. Prácticamente tú quieres dejar sin preguntas a los corresponsales que hemos invitado hoy. Has preguntado todos los temas clave. La gente tiene que estar con mucha confianza en la patria que tenemos, las instituciones que tenemos, la fortaleza que tiene nuestra Fuerza Armada y la profunda unión del alma entre la Fuerza Armada, nuestra oficialidad, nuestros soldados y nuestro pueblo. Eso está así, mira, amor y amor, compromiso más compromiso, con el sueño de patria, la lealtad al sueño de patria de Bolívar, la lealtad al comandante supremo, el gran constructor de la unión cívico-militar, que es la que da como resultado que precisamente eventos de estos sean
inmediatamente detectados, procesados, con, valga la expresión, el debido proceso, y se estén tomando las medidas de justicia correctiva profunda. Profunda, que se irán explicando en los días por venir. Pero sepan ustedes que en primer lugar la aviación militar bolivariana es uno de los componentes llenos de hombres y mujeres patriotas, leales al pueblo, leales a la patria, leales, y toda nuestra Fuerza Armada. Eso tiene que quedar muy claro en el corazón de Venezuela. No serán cuatro oligarcas enloquecidos los que van a crear ni una fisura a nuestra Fuerza Armada, a nuestra patria, a nuestro pueblo en armas, ni una fisura. Eso es, mira, eso es como, yo se lo digo a nuestros hermanos, militares en fila, jefes militares, a todos, a nuestros muchachos cadetes, no permitamos ni una fisura en el honor de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, ni una fisura. La Fuerza Unida, junto al pueblo, ¿para qué? Para hacer valer la patria, la constitución, la democracia, los derechos del pueblo, el tiempo de fuerzas armadas al servicio de la oligarquía se acabó en este país hace mucho tiempo, quedó atrás. Esta es una fuerza armada al servicio de un pueblo, de la patria, de una idea de patria, al servicio de la independencia, una fuerza que cuando se dice antiimperialista y profundamente chavista lo dice desde su corazón. Así es, y me siento como comandante en jefe de la Fuerza Armada, me siento orgulloso de ser hijo de Bolívar y de la Fuerza Armada que hoy tenemos en nuestra patria. Tengan ustedes, más bien, tendríamos que decir que estos eventos, estas cosas, estos sucesos, producto de la conspiración permanente del capital, del dólar, contra la patria, más bien lo que hace es demostrar lo fuerte que estamos en lo moral y lo fuerte que estamos en lo institucional. Eso es lo que se ha demostrado aquí, totalmente. Y bueno, ustedes saben que estamos enfrentando un golpe de Estado comunicacional, político y de todo tipo. Ayer tuvimos esos eventos. Yo siempre le digo a los gobernadores y gobernadoras, a los alcaldes, a los jefes militares, a los ministros, a los vicepresidentes, a todos los líderes sociales, a la UVC, a todo y a toda Venezuela le digo, pendientes, porque no estamos ante gente normal que hace política, no, estamos ante gente anormal que le está haciendo una guerra al país para hacerlo ingobernable, meternos en un caos, y según su lógica anormal, del caos surgirán ellos como el poder del país a beneficiarse del resultado de su obra de destrucción. ¿No les parece una locura? Aquellos, yo se lo he dicho en privado y se los digo en público, a los dirigentes políticos de la oposición, se los digo en público, lo que le he mandado decir en privado a muchos de ellos, que traten de escuchar la Venezuela que está en la calle, la Venezuela que está trabajando, que no quiere violencia, que no quiere atajos, no quiere aventuras, no quiere irresponsabilidades, no quiere proyectos inmediatistas, personalistas, ¿no? Si lograran llevar a Venezuela al caos, a la ingobernabilidad, tengan la seguridad que de allí no saldría ganando nadie en primer lugar. Y los que menos podrían ganar son los causantes del daño. Eso lo venimos diciendo desde hace semanas atrás, ¿verdad? Meses. Y ya se ha demostrado. Aquí tenemos nosotros, Pérez Pirela, vamos a tener que extender tu programa para poder intercambiar. Aquí tenemos nosotros a dos empresas nacionales, internacionales, que se dedican al estudio de la opinión pública, ¿verdad? Yo vengo diciendo cosas que leo de algunas encuestas, varias encuestas, pero sobre todo que leo de la realidad, ¿no? Porque nosotros como bolivarianos, bueno, podemos tomar instrumentos de estudio de la opinión pública, pero nos tenemos que guiar por nuestra conciencia,
por el proyecto de patria, también por la intuición nuestra, del conocimiento profundo del pueblo, y saber que vamos por buen rumbo, así estemos pasando en algunos momentos, nos toque pasar por momentos difíciles, por turbulencia. A veces uno le toca pasar por una turbulencia, pero sabe que el rumbo es para allá y que la velocidad que lleva es la que tiene que llevar y que no puede soltar el timón ni un segundo y tiene que apretar duro el timón para llegar allá. Y yo vengo diciendo que quien más ha perdido, que quien a quien más daño le ha impreso esta aventura golpista es a la propia oposición. Si hablamos desde el punto de vista político, ¿quién ha salido perdiendo de esta locura inmediatista e irresponsable de pretender derrocar a un gobierno por estas vías de la guarimba? Es la propia oposición. Y solamente veamos, ahorita están divididos en 4 o 5 grupos. Yo se lo dije a los ministros de UNASUR para que sepan, cuando se reúnan con la MUT hoy, sepan leer los ojos, el tono de voz y las cosas que van a escuchar ahí. ¿Es así? Nosotros, ¿qué hemos hecho? Cohesionar fuerza con la verdad, unir fuerzas cívico-militares, tener más claro que el camino es este, la Constitución, y seguir enfrentando los problemas de Venezuela. Eso es lo que hemos hecho nosotros. Y allá en el campo de la oposición se han dejado imponer un proyecto antidemocrático, muy violento, muy inmediatista, muy aventurero, muy loco, 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 loco. Las locuras que hemos visto en la última semana no tienen comparación. Que una jefa de la extrema derecha venezolana se haya ido a pedir la intervención de Venezuela, de su país, en la OEA, y haya sido designada embajadora de otro gobierno, que además está de despedida ya, y que es hostil abiertamente al gobierno de Venezuela, no tiene comparación. Ha violado la Constitución y varias leyes del país. Grave. En primer lugar, abandonó su cargo. ¿Cómo es que dicen los abogados? ¿No? Lo que ella hizo contra la Constitución no admite prueba en contrario. Ella se despidió, se autodespidió. Se puede decir así, se autodespidió de la Asamblea Nacional. Tiene casi el efecto de la renuncia. Primero, al aceptar un cargo, un gobierno extranjero, un cargo de representación diplomática internacional, y además un gobierno hostil. Mire, yo estoy seguro, sin hacer una sola encuesta, pero estoy seguro cuando los encuestadores salgan a la calle y si llegaran a preguntar eso, estoy seguro que hasta sus propios partidarios de la oposición deben estar diciendo qué le pasó a esta. Qué error tan grave. Porque tiene que haber un mínimo de conciencia. Estoy más que seguro. Entonces, nosotros estamos, le transmitiría un mensaje a toda nuestra Venezuela de confianza, de trabajo, de estudio. Sigamos por el camino. Nosotros vamos a seguir, bueno, haciendo todo lo posible para que el orden público, la paz prevalezca en el país. Se respete el derecho a la libre circulación, al libre tránsito, a la libertad de trabajo, a la libertad de acción del venezolano, y nosotros sigamos superando este golpe forfaces, este golpe continuado, este golpe permanente contra Venezuela. Estoy seguro que este golpe servirá de mucho para el fortalecimiento de los verdaderos valores democráticos. Yo quisiera ver si estos dos expertos, Oscar Schemer, experto estudioso de la opinión pública venezolana, yo le agradezco que hayan aceptado la invitación, y Simón Córdoba, también director general de la empresa International Consult Service, también de carácter internacional, que hace estudios en otros países, y que, dicho sea de paso, junto a dos firmas más en el
en lo que es la opinión pública venezolana, en los últimos 4, 5, 6, 8 procesos electorales en Venezuela, siempre han estado allí, digamos, descubriendo las tendencias de opinión pública en el país. A veces, como brujos casi, han dado los puntos exactos con que ganaba el presidente Chávez y de los otros procesos electorales. Quisiera escuchar primero la evaluación que hace la empresa Interlaces, luego International Consult Service y luego Miguel Ángel Pérez Pirela Service también. Hacemos una interconexión. Bienvenido. Gracias, presidente. Buenas noches. Sí, nosotros venimos realizando un tracking. Es un seguimiento, un conjunto de investigaciones que nos permiten hacer seguimiento permanente de la opinión pública. Es un tracking que iniciamos el 14 de enero, que nos proporciona resultados cada 5 días. ¿Okay? ¿Qué nos están diciendo las últimas mediciones? Nos están hablando de una recuperación en la valoración positiva de la gestión del presidente. Es decir, 57% de los venezolanos opinan que la gestión del presidente Maduro es muy buena, buena y regular a buena. Hay una recuperación porque hubo en los meses de enero y febrero una caída en la valoración positiva. ¿Pero qué está pasando? Porque es indudable que hay descontento por los problemas económicos, sobre todo por el tema del desabastecimiento, las colas y el alto costo de la vida, fundamentalmente por los temas económicos, que es realmente lo que le preocupa a 7 de cada 10 venezolanos. ¿Okay? ¿Qué está pasando? Porque esta recuperación tiene que ver, por un lado, con la convocatoria a las conferencias de paz. 2 de cada 3 venezolanos valora positivamente esta iniciativa. 2 de cada 3 venezolanos tiene una opinión favorable de las conferencias de paz. Sobre todo aquellas vinculadas a los temas económicos, que es hoy, insisto, la gran preocupación de los venezolanos. Pero además, ¿qué ha pasado? Como consecuencia de los autoguarimbeos, de las manifestaciones violentas, el chavismo se radicalizó. Es decir, esta estrategia insurreccional lo que hizo fue repolarizar al país, y frente a la amenaza de la restauración de la exclusión, frente a la mirada de desprecio, el temor al caos, la falta de alternativas y propuestas, el chavismo se radicaliza, la opinión pública se radicaliza, se atrinchera y se elevan los índices de aprobación. Estas estrategias insurreccionales han sido exitosas en otros países. Se trata de una clínica de masa que tiene como objetivo la desestabilización y la neurotización de la sociedad mediante un proceso de acumulación de angustia que produzca una respuesta neurótica, una respuesta desbordada en la sociedad venezolana. En algunos sectores la vemos, en algunos sectores que, bueno, no entran en razón y creen que la guarimba, la violencia, es, digamos, la respuesta, sí, a las situaciones de inconformidad que ellos puedan tener, o ellos creen que pueden imponer al país un cambio por la vía de la violencia. Sí, o sea, sí lo logran en algunos sectores. Sí, son sectores reducidos, sectores minoritarios. Hay un punto, de una clase media muy radicalizada. Hay un punto que ahí me llamó, neurotizada. Me llamó mucho la atención del resultado de 4 o 5 encuestas que he visto, incluyendo Interlaces, que es los altísimos niveles de rechazo a la violencia. 87% de los venezolanos está en desacuerdo con las manifestaciones violentas. 87% en desacuerdo. Y 79% piensa que las protestas lo que hacen es empeorar la situación del país. 86% está de acuerdo con las decisiones electorales, no con las decisiones, con los atajos inconstitucionales. Es un dato interesante porque demuestra una vez más que el pueblo venezolano está apostando a la salida o a las decisiones constitucionales, pacíficas y electorales. Y eso es un logro importante de este proceso de maduración política y social que vive la sociedad venezolana. Ahí son datos importantes, sobre todo, bueno, aquí hay corresponsales extranjeros y de alguna prensa internacional. Es difícil conseguir en algún país nuestro algún tema político que tenga
apoyo de 80-90%, casi ninguno, ¿no? Cuando se trata sobre todo de un país donde se está debatiendo y hay una gran polarización de algunos temas, siempre se divide, 40 a favor, 30 en contra, o 50 a favor, 40 en contra, se polariza. Hoy por hoy, un tema clave que es la política principal de la oposición en Venezuela, que es la guarimba, la protesta violenta, tiene el 90% de rechazo como promedio en casi todas las encuestas, entre el 80 al 90. Y eso fue creciendo paulatinamente. O sea, hay una reacción de la sociedad en contra de eso. No necesariamente a favor del gobierno, pero sí el gobierno ha logrado cohesionar su fuerza propia. La revolución más que el gobierno. La revolución ha logrado cohesionar su fuerza propia. El tema económico... A mí cuéntame entre el 70% que está preocupado. Sí, sí. Entre el 80, cuéntame en la respuesta de la pregunta. 7 de cada 10 venezolanos le preocupa hoy la economía más que la política. Yo estoy entre los 7. Y nosotros. Y estamos dedicados a la economía todos los días. Claro. Todos los días. Pero es difícil, porque no solamente, fíjense ustedes, los problemas. Díganme ustedes un país del mundo que no tenga algún problema económico. De crecimiento. ¿No? La gran mayoría de los países tienen problemas de distribución de la riqueza. Es el problema económico más grave que tiene la humanidad. Si se distribuye no la riqueza, porque la riqueza se queda en 4 manos, en 4 empresas. Ese problema no lo tenemos en Venezuela. Aquí en Venezuela la riqueza que tenemos se distribuye en educación, en salud, en alimentación, en trabajo, en viviendas, para todo el mundo. Ese problema no lo tenemos. Por eso cuando tenemos algunos problemas de crecimiento económico, lo primero que protegemos es la distribución de lo que tenemos. Es lo primero que protegemos, ¿no? Nuestros conceptos económicos son otros, nuestras convicciones económicas. Ahora, además de los problemas normales que la economía pueda tener, seguramente este año superaremos unos, dentro de 3 años aparecerán otros, dentro de 15 años otros, siempre habrá asuntos económicos por resolver, a veces problemas más graves, a veces problemas menos graves. ¿A quién se le puede ocurrir que la forma de resolver los problemas económicos es quemar el país? Además que nosotros estamos enfrentando una guerra económica comprobada, una guerra económica, ataque a la moneda, comprobado. Para eso creamos el SICAT 2, el SICAT 1, especulación, acaparamiento, comprobado. Para eso sacamos la ley de precios justos y la superintendencia. Y otras cosas más. Contrabando del 40%. Porque hay un desnivel muy grande. Y si esta botellita de agua te cuesta en Venezuela 2 bolívares, en Colombia te cuesta 150 o 200 bolívares. Entonces tenemos elementos, componentes de una guerra económica que forma parte de la estrategia golpista, que agravan aún más los problemas que tenemos que enfrentar. Pero estamos nosotros, yo le tengo que decir a nuestros compatriotas, todos los días trabajando para el crecimiento, la inversión, el ahorro, la estabilización del sistema cambiario, la estabilización y el equilibrio del abastecimiento. Lo vamos logrando por fases y lo vamos a lograr completico. Ustedes verán el abastecimiento. Más importante aún, que yo le insisto a los gobernadores y a todos los compañeros, estemos pendientes del abastecimiento de la familia, que no le falte nada a la familia, como ha pasado en estos tiempos, que la gente tiene en su casa su despensa, su comida, su cosita. Tenemos que resolver el problema de la inflación, pero ¿quién dijo que para resolverlo entonces hay que quemar el país? ¿Quién dijo que para resolverlo hay que derrocar al gobierno? Bueno, son fórmulas locas, no sé. Se irá a ganar un premio Nobel de cualquier cosa, pero de economía no. Aquellos que dicen que para resolver los temas de crecimiento, de abastecimiento y de inflación, hay que derrocar el gobierno y quemar el país. Disculpa los comentarios. En definitiva, los venezolanos están apostando más a la esperanza y a la estabilidad, y muchísimo menos al caos y a la incertidumbre. Si yo te pregunto a ti, ¿qué crítica le harías tú al gobierno con los estudios que tú haces normalmente? Hazme una crítica demoledora, pues, que nos conmueva, que nos ayude a pensar más en los problemas reales del país. El modelo social es aprobado por la mayoría de los venezolanos, incluso por aquellos que no votan por el chavismo.
Cuando hablo de modelo social me refiero a la inclusión, al modelo de inclusión, de justicia social, a las banderas de independencia, soberanía. Eso es respaldado por la mayoría de los venezolanos. Ahora la revolución pareciera que está viviendo una nueva etapa, donde las demandas más importantes comienzan a ser otras y tienen que ver con el bienestar, la calidad de vida, la eficiencia, el desarrollo, la productividad. Es decir, hay una etapa cumplida, hay una misión cumplida y hay otros retos que tienen que ver con la dimensión económica material. Tienes que hacerme la crítica. Creo que a la revolución le hace falta, si no lo tiene, tenerlo, y si lo tiene, comunicarlo mejor. Le falta un modelo, o no ha comunicado bien, un modelo económico bolivariano socialista. No estamos hablando de un modelo económico que vaya en contra del modelo social, pues esa es la gran fortaleza de la revolución, la opción por los pobres, y eso hay que insistirlo, reiterarlo permanentemente. Gracias. Pero los pobres, las clases medias asalariadas, hoy reclaman también bienestar material, eficiencia, que se resuelvan sus problemas. Hay que añadir al discurso revolucionario ingredientes, símbolos, gramáticas, contenidos que le den respuesta a estas nuevas expectativas que tienen que ver con la vida material del país. Hay que reestablecer la esperanza, o relanzar, o reimpulsar, como diría el presidente Chávez, reimpulsar la esperanza entre los venezolanos. Bueno. Esa es la gran oportunidad, la gran oportunidad. Muchas gracias. De hecho, la estrategia insurreccional fracasa porque todavía estos sectores no entienden que el país cambió, que la sociedad venezolana ha cambiado profundamente y que el chavismo no es solo una fuerza electoral, es una fuerza social y cultural, es una fuerza simbólica, es una identidad de clase, es una cultura nacional, es una cultura popular, es incluso una comunidad emocional. Y contra eso chocan estas estrategias de neurotización de la sociedad. Correcto. Esa es la gran solidez. Por eso es que estas estrategias insurreccionales, al repolarizar al país, fortalecen las posiciones del chavismo. Porque el chavismo se radicaliza, se atrinchera ante la amenaza de la restauración de la inclusión, ante la mirada de desprecio. ¿Tú crees que sea posible? Perdona, porque lo que pasa es que tantas cosas que estimula el pensamiento, ¿no?, y la reflexión. ¿Tú crees que sea posible, a partir de esta situación de alto conflicto por el golpe de Estado, instalar un modelo de coexistencia entre distintas visiones, distintos modelos, un modelo de convivencia pacífica en la divergencia, en la diferencia? Sí, por supuesto, de eso se trata. Yo dudo de eso. De eso se trata. Yo a veces la dudo. ¿Sabes por qué yo dudo a veces? Porque no veo posiciones francamente democráticas en la otra acera. En los dirigentes de la otra acera, en los dirigentes de la derecha, no veo posiciones verdaderamente ajustadas al respeto permanente, por siempre, perpetuo, pues, de la Constitución y del modelo de democracia, digamos, para el siglo XXI. Yo sé que es un gran reto. Yo diría que el gran reto que tenemos nosotros en lo político es instalar un modelo de coexistencia, de convivencia, ¿no?, donde la revolución sigue ejerciendo su papel de dirección de la sociedad, del Estado, y poder tener eso que llaman la oposición, bueno, con un nuevo liderazgo leal verdaderamente y respetuoso con la Constitución. Evidentemente tiene que haber una oposición democrática, debe haberla. Una oposición democrática que incluso no se deje ya chantajear ni presionar por los radicales que plantean vías insurreccionales para la toma del poder. Pero incluso la revolución bolivariana necesita ampliar su base social de apoyo, necesita reconfigurar los consensos alrededor de una visión compartida de país y de sociedad, que ya existe, porque el respaldo al modelo social es ampliamente mayoritario, de alrededor del 80%, aunque no vote incluso por el proyecto chavista, ¿no? Y el fracaso de la oposición tiene que ver con desestimar, despreciar, subestimar,
ignorar los cambios culturales y políticos que ha habido en el país. Entonces, no se puede conectar una alternativa al chavismo para ser exitosa, no puede parecer antichavista. Eso es un dato importante. No escriban, puede parecer escriban eso, antichavista. Pues. Escriban eso para un libro. El libro de la Venezuela del siglo XXI. Son las 8 y 21 minutos de hoy, 25 de marzo del año 2014. 200 años se está cumpliendo esta noche, esta tarde, de que nuestro Antonio Ricaurte se inmolara por todos y para todos los tiempos. Estamos por 99.5 Aragüeña, Telearagua. Telearagua, ustedes conocen a Telearagua, la mejor televisora después de Venezolana de Televisión y de Telesur. Bueno, adelante. Última semana, la sintonía de por el mismo proceso de repolarización que provocó la estrategia insurreccional, los niveles de sintonía del canal 8 han subido de manera importante. Sí. De manera importante. Es el canal que más creció en sintonía en las últimas 4 semanas. Sí, sobre todo por la calidad de la verdad que se transmite por Venezolana de Televisión. Un aplauso a Yuri Pimentel, a la ministra del Cieloína también. Y a todos los periodistas, trabajadores, técnicos, están con nosotros algunos aquí, ¿verdad? Levanten la mano los trabajadores de Venezuela Televisión. Ahí está, pues. Felicitaciones. Sigan creciendo en calidad para transmitir la verdad. Aquí también tenemos a Simón Córdoba. Tenemos por allá cayendo y corriendo. Está extendido en su nuevo horario. Simón Córdoba también es vocero, director de la empresa internacional International Consult Service. Han hecho un conjunto de estudios, ¿no?, que conocí a través de Telesur, y CNN también los reprodujo. Yo los vi en CNN. Sí. Y quisiera saber, bueno, los resultados de ese estudio. Me cayó una cuestión aquí en el ojo. Sí, buenas noches, ciudadano presidente, buenas noches, autoridades, gobernador y demás invitados al programa En Contacto con el Presidente Maduro. Bien, nosotros también, al igual que varias encuestadoras, hemos venido monitoreando, pulsando pues la opinión pública nacional en cuanto a estos problemas, estas escaramuzas que se han venido suscitando durante estas últimas 5 semanas. En este sentido, coincidimos pues con la encuestadora que acaba de citar mi colega encuestador Interlaces, en un 1% adicional. Nosotros pues evaluamos en un 87,1% que los venezolanos no quieren más violencia, deploran de plano la violencia y asimismo también del tipo de violencia. Las protestas pues están consagradas en el artículo 68 de la Constitución de la República Venezolana de Venezuela, siempre y cuando sean pacíficas. El pueblo venezolano percibe ese tipo de acciones que los llevaron en un momento a temores, angustias, ansiedades, quizás a ciertos trastornos hasta emocionales, diríamos nosotros, pero el mismo pueblo venezolano de plano dijo ya basta las protestas, violencia. A esto se han sumado pues los estudiantes, lamentablemente, ciudadano presidente, no tengo los números a mano, pero lo pudiéramos conseguir, el grupo de edad de 18 a 29 años, que son los jóvenes, pues que también deploran la violencia, salvo algunos grupos que están pues como una diáspora en el país. Siguen habiendo ciertos grupos que están guarimbiando, no me gusta el término, pero bueno, es el que está de moda. Sin embargo, la acción que está realizando el Ejecutivo Nacional a través de sus cuerpos, y lo que es más importante, cuando estuvimos cuantificando y midiendo que la población venezolana percibe las leyes como la vía democrática, el canal comunicante, el cordón umbilical para poder conectarse pues con el gobierno nacional, inclusive a través de la Conferencia por la Paz, y dirimir sus
diferencias con ecuanimidad y desenfado. Con esto lo que queremos decir es que en un 25% y tanto, cuando evaluamos a mitad de febrero, eran los que decían que, bueno, había otro tipo de salida que no fuera la constitucional. Sin embargo, también el 77% y tanto de los venezolanos, pues, están acorde con una salida a mitad del periodo constitucional, prefieren su democracia, prefieren ir con el diálogo, la discusión franca, la negociación, plantearse pues escenarios positivos. Acuérdense que estos son actores, acciones, estrategias, información, pagos, equilibrios que hay que buscar en ese andamiaje, en ese crisol que se llama Venezuela democrática, para poder ir al encuentro de nuestra hermandad, nuestro positivismo. Yo diría que de las tres, dos virtudes teologales, pues es lo que está diciendo el país, y diciendo grito, fe y esperanza, diálogo, democracia, participación, pero en sana paz. Cuando también evaluamos, ciudadano presidente, la participación del sector privado representado por Fedecámaras en la primera reunión de la Conferencia de Paz el 26 de febrero, si mal no recuerdo, esto fue visto con mucho beneplácito en casi un 87% por la población venezolana. Fue percibido muy bien porque tienen la percepción de que de una u otra manera el principal problema que ellos citan, que es el económico, está en vías de solución. Va el carril, está el andamiaje de irlo solucionando. A su vez, quisimos evaluar cómo está la gestión de gobierno en cuanto a la solución de los principales problemas que lo están aquejando: inseguridad, desabastecimiento, escasez, y la percepción de los venezolanos en el reciente estudio que terminamos el 16 de marzo, en un 63,3% están muy de acuerdo en que el gobierno nacional puede resolverle sus principales problemas precitados. Esto al encuentro de todo el trabajo que ha venido haciendo, bueno, aquí está la superintendente de costos, la mesa de la Conferencia por la Paz, el tema del CICAT que se está ya ventilando y trabajando. También usted, recuerdo, presidente, que habló hace como una semana de revisar los costos que estaban congelados hace 3 años. Pues eso da una especie de pantalla de neón a las 3 de la mañana, si se me permite el símil, que son campanazos, alertas que están diciendo: vamos por buen camino, podemos resolver nuestros principales problemas, podemos dirimir diferencias, eso sí, con diálogo, con democracia, con paz, con ecuanimidad, con desenfado y siempre con la transparencia y dándonos la mano como buenos venezolanos. El venezolano no es un ciudadano violento, el venezolano es un ciudadano que siempre ha rechazado la violencia y prefiere, pues, mandar a sus hijos a sus sitios de trabajo. El venezolano quiere seguir trabajando, el venezolano quiere enviar a sus hijos a los colegios, terminar sus estudios universitarios, y deplora todo este, a la par, todo este acto pues de violencia salvaje, de quemas de universidades, venga de donde venga, tanto en la UNEFA como en la Universidad Central, de donde venga. Esto hay que analizarlo, porque no solamente las encuestas, y termino, ciudadano presidente, la encuesta es un instrumento metódico, científico, es un arte. El muestreo de encuesta es un arte, pero los políticos que no sepan evaluar, leer y visualizar esta carta de navegación que son las encuestas, pues se quedarán replegados, porque las encuestas son cartas de navegación que hay que saber leer e interpretar. Así es, muchas gracias al licenciado Víctor Simón Córdoba, que nos ha hecho una exposición bastante amplia y bueno, de estas exposiciones de hombres dedicados al estudio, a la opinión pública, al análisis de este arte, como dice Simón, es un arte estudiarlo, interpretarlo. Y bueno, uno tiene que, nosotros aprendimos, nosotros no sabemos nada de encuestas, nada, pero nada. Cuando arrancamos toda esta lucha, jamás quien iba a pensar en encuestas. Bueno, la primera vez que escuchamos de encuestas fue en el año 98, porque alguien se acercó y nos dijo: miren, el comandante Chávez subió de 4 a 10 puntos en enero, finales, principio de febrero. ¿Qué es eso? Dijimos, de 4 a 10, eso es una tasa de crecimiento muy rápido.
para un candidato. Entonces nos decía alguien, lo que pasa es que Chávez es muy conocido en el país, pero la gente esperaba de Chávez otra cosa, que tomar el poder de otra forma. No lo veían como candidato presidencial. Y los segmentos de la población que lo empiezan a ver candidato, mira, Chávez pudiera ganar, nos dijeron. Luego, marzo, abril, mayo, en mayo, junio estaba Chávez por 40 puntos. Irene Sáez, que había estado en 58-60, empezaba a desinflarse. Y se creaba un vacío. Solamente se mantenía con 15, 20 puntos, Frijolito, ¿cómo se llama? Salas Romer. Y bueno, después, comandante Cabalgón. Entonces empezamos a estudiar eso de las encuestas y a aprender. Luego, poco a poco, fuimos tomando en serio este arte, esta ciencia. Y cada vez la tomamos con más seriedad para entender cómo se mueve la opinión pública, cómo son percibidos todas las acciones y sobre todo, siempre, siempre maravillarnos de la madurez de los valores democráticos del pueblo venezolano, que son profundos, son profundos. Creo que lo ha dicho el licenciado Oscar Schemmel en varias oportunidades. En Venezuela hay una nueva venezolanidad en los valores, hay una nueva cultura política. ¿Ves? Hace 20 años ustedes preguntaban a la gente qué es democracia y la gente decía ir a votar. O la gente decía libertad de expresión, que no había nunca, pero la gente decía. Hoy la democracia es participación, decisión, soberanía, otros valores. Y eso cubre todo, todo el espectro de la sociedad venezolana en lo político. Así que bueno, le agradecemos muchísimo lo que ustedes han aportado. En contacto con Maduro, son las 8:34. Estamos en contacto directo y cayendo y corriendo. Antes de darte la palabra, Miguel Ángel, para que nos comentes, nos hagas referencia. Fíjate, aquí es la combinación de en contacto con Maduro y cayendo y corriendo. Programas de la televisión y la radio venezolana. Aquí tenemos varios Twitter. Edinson Gutiérrez, arroba Edit Guti. Dice Nicolás Maduro, no permiten que una diputada se saque por la ley, pero si quieren sacar al presidente con violencia. Buena reflexión. Hace 8 minutos nos escribe Giaquino 17. La verdadera lealtad es como los buenos vinos, se fortalece con el tiempo, así somos los bolivarianos y chavistas, dice Ya Guti. Somos como el buen vino. Dice Taiseli Albarrán, presidente, ningún comienzo es fácil, poco a poco todo será mejor con su esfuerzo y el apoyo de este pueblo que lo quiere. Gracias, Taiseli Albarrán, gracias por el cariño. Que dice Marianme, of Marianme, estamos contigo, presidente, gracias, estoy con ustedes también, en contacto con Maduro. Dimitri 1691, mi presidente, cuente con la tropa para mantener la paz. Presidente, el Táchira le agradece por los recursos aprobados, siempre con usted apoyándolo. Igualmente Natalia Val, que nadie se equivoque, en Venezuela hay chavistas para rato, admirable, hemos aguantado y seguiremos firmes. Bueno, por aquí hay otros. Yamilet Contreras dice, saludos presidente, mis respetos, vamos venciendo el golpe. Y por aquí me escribe el psicópata feliz. El psicópata feliz me escribe y me dice, la historia se repite, Maduro, dictador. Y mire, me cortaron los bigotes. El psicópata feliz me escribe. Psicópata. Fíjate de eso. Ahí está Maduro, pues. El dictador, Miguel Ángel Pérez Pirela, salúdanos pues, y despídete para que continuemos por aquí en contacto con Maduro, adelante. Cómo no, presidente, mire, solamente una reflexión que sumo a las que acabamos de escuchar, ¿no? No debemos subestimar el poder de investigación por parte de aquellos que han propiciado este golpe de Estado. La foto que usted acaba de mostrar
en el cual se hace una similitud entre el presidente Nicolás Maduro y un dictador genocida como Adolf Hitler, tiene mucho que ver con esta reflexión. Y me sumo a lo dicho por Schemel, a quien le envió desde aquí un saludo, igual que a Simón Córdoba. El golpe de Estado se propició, presidente, a través de cuatro elementos simbólicos, estipulado en cuatro fechas fundamentales. 23 de enero se anuncia por parte de estos señores que comenzaría una campaña que terminaría en violencia llamada La Salida. En el 23 de enero trataron de colocar al presidente de la República recién electo como par del dictador derrocado Pérez Jiménez. Primer elemento, tildar al presidente de dictador. Segunda fecha, presidente, 12 de febrero, bicentenario de la Batalla de la Victoria. En ese momento trataron de colocar a los jóvenes, entre comillas, estudiantes, finalmente nos dimos cuenta que eran unos guarimberos, como los que arremetían contra el Imperio Español. Y nada más y nada menos que el Imperio Español era la Revolución Bolivariana y los bolivarianos. Imagínese usted, un golpe simbólico, trastocar todos los valores. Tercera fecha, 27 de febrero. La sociedad civil, entre comillas, que después devinieron en guarimberos, era el pueblo hambriento. Imagínese usted. Y Nicolás Maduro era Carlos Andrés Pérez. Cuarta fecha y última. Por cierto, grave, 5 de marzo, a un año de la siembra del comandante Chávez, ellos fueron más allá de todos los límites de provocación y trataron de desdibujar y malponer nada más y nada menos que la figura del comandante Chávez. Fallaron el 23 de enero. Fallaron el 12 de febrero, fallaron el 27 de febrero, fallaron el 5 de marzo. Y en términos simbólicos, trataron de tapar el sol con un dedo y de presentarse ellos a través de las vestiduras de la cultura chavista. Cultura chavista opuesta a todo imperio, opuesta a toda dictadura, opuesto al Fondo Monetario Internacional y afianzada en la figura del comandante Chávez. Creo, y me lo dice la hermenéutica filosófica, la interpretación de los signos y los símbolos, que el más grande, que la más grande derrota de la oposición en este último mes fue la derrota simbólica. Pues los valores chavistas y bolivarianos salieron a flote, hubo una unidad y una recomposición que en estos momentos está dando la cara frente a un ataque nacional e internacional. Muchísimas gracias por la oportunidad, presidente. Adelante. Bueno, gracias por el análisis. Aquí, bueno, para que ustedes vean, es muy importante que todos los compatriotas que nos escuchan a través de la radio, a nivel nacional, internacional, a través de la televisión, y bueno, y que estén de alguna manera interesados en este debate, a que utilicemos todos estos espacios para enriquecer los conceptos, enriquecer la visión, para entender correctamente los retos que enfrentamos en Venezuela, los retos políticos, a quién nos enfrentamos. Yo he estado citando, quiero decir que está el profesor Luis Navarrete, yo no lo conocía, lo estoy conociendo hoy personalmente, aunque lo he visto por televisión declarando ya. Profesor Luis Navarrete escribió este folleto que vale por 1000 libros. Se llama El fascismo, vanguardia extremista del capitalismo. Yo lo he recomendado, lo recomiendo, ya lo hemos reproducido. Faltan millones de reproducciones para que corra por el país. Yo he dicho, algunos compañeros amigos de Europa, sobre todo de Estados Unidos, amigos nuestros de verdad, nos han recomendado, a mí me han dicho personalmente, que no hable de esto, que no diga el fascismo porque se ve extremista.
Y yo digo, no, yo no soy extremista, extremistas son los que están impulsando estos golpes. Pero en Venezuela hay un rebrote. Cuando digo rebrote es como que hubiera un rebrote de viruela, no sé, la viruela del siglo XIX. Y de pronto hace un rebrote en tal sitio. Tenemos que informar inmediatamente a la Organización Mundial de la Salud. Miren, Venezuela ha habido un rebrote de esta viruela que desapareció hace no sé cuántos, 50 años, 100 años en el mundo. Para que se tomen las medidas pertinentes y se tome lo que se llama, digamos, las medidas preventivas, curativas, para que no se expanda esa viruela, ¿verdad? Lo mismo pasa con el rebrote de la extrema derecha neofascista, fascista, en América Latina, que ha tenido mil caras, como dice el profesor Navarrete. Y por eso está interesante, de pronto, en un folleto, no sé cómo usted lo logró, profesor, en un folleto de 28 páginas, sintetizar la historia de lucha contra las corrientes extrema derecha en el continente. Que cuántas dictaduras y cuánto dolor llevaron a los hogares de las familias de nuestra América Latina y del Caribe. Así que, para completar todo este momento mágico de evaluación, análisis, que debe enriquecer la conciencia y la capacidad política de toda nuestra Venezuela, yo quiero que el profesor Navarrete, que está llegando ahora, luego de haber sorteado varias horas de cola en la autopista del centro, nos comente este folleto y sobre todo la experiencia que usted ha tenido, cómo hizo para resumirla, sintetizarla en este maravilloso ensayo que nos ha regalado a través de la edición de la Universidad Bolivariana de Venezuela. Bienvenido. Buenas noches. Gracias, presidente. Muchas gracias, compañeros, amigos. Comandante Cilia Flores. Bueno, la verdad fue que, en primer lugar, tengo que decir que esto que de hoy es un secuestro, ¿no? Como debe ser. Entonces eso forma parte del arsenal de las denuncias internacionales contra esta dictadura. Así será. En segundo lugar, que a mí me metió en este lío un querido amigo que está aquí atrás, que fue ministro de Educación, que es hijo de otro querido amigo con que yo estuve preso cuando Pérez Jiménez en la cárcel de Ciudad Bolívar, el viejo Pedro Calzadilla. Así yo es. Le digo al Pedrito por eso. Pedrito el Pillo. Que después fuimos colegas en la universidad. Gracias, querido Pedro. Y él me pidió que yo dijera una charla inaugural de un ciclo que se iba a hacer a nivel nacional sobre el tema del fascismo. Y yo le dije, mira, Pedro, yo soy un simple profesor de literatura. Mi especialidad es la literatura latinoamericana y profesor de lenguaje periodístico. Yo he dado clases en la universidad muchos años. Y tú tienes muchos amigos historiadores, politólogos, que saben de esto mucho más que yo. Él desempeñó, y yo traté, como dice el presidente, de sintetizar en unas breves páginas lo que son, más que lo que es el fascismo. La gran preocupación que tenemos los venezolanos de un enemigo muy peligroso que se ha presentado en los últimos tiempos como el hegemón de toda esta lucha contra nuestra democracia socialista y que representan un rebrote, como usted había dicho, de una vieja tendencia que creíamos fenecida, que creíamos que la habíamos enterrado, que es el fascismo, que nace, como todos saben, en Italia, en Alemania, España, o sea, son los tres modelos universales más famosos y que después se expande por todo el mundo, ¿no? Pero que ha sido derrotado de tal manera que cuando rebrota, rebrota con disfrazada. Nadie hoy se puede sentir acompañado de ningún ciudadano medianamente democrático si se declara fascista, nadie. Pero la manera de ejercer la política, la manera de irrumpir contra procesos revolucionarios, de acomodar ciertas fórmulas y ciertas formas de lucha que han sido propias del fascismo, ciertas ideologías, ciertas concepciones de la vida, a uno no le queda más remedio que cuando los estudia, aunque sea medianamente, como lo puedo hacer yo, hay especialistas que han trabajado esto más en profundidad,
llegar a la conclusión de que aquí hay rebrotes de signo fascista. Que uno lo llame fascista o no, ese es un problema, digamos, metodológico, los académicos, yo lo respeto mucho, porque yo he sido profesor, pero yo no soy académico, yo soy profesor nada más, ¿no? Pero los académicos tienen esa costumbre de buscar un lenguaje propio, ¿no? Su léxico especializado, lo cual es muy respetable y es indispensable además, científicamente. Pero los académicos no le pueden negar al luchador político, al luchador social, al hombre que está metido en una lucha contra un enemigo feroz, a usar ciertos términos que a veces no son muy bien acogidos por los centros académicos. Y el término fascista tiene ese problema, ¿no? De que evidentemente los politólogos, los sociólogos, los antropólogos, los internacionalistas incluso, lo usan con mucha moderación y cuidado. La compañera Marie-Claire Stelling, gran amiga mía, en estos días escribió un artículo en Última Noticia al respecto. Yo estoy de acuerdo con ella. No se puede, digamos, usar el término fascista en forma alegre, ¿no? Y todo el mundo es fascista, ¿no? Exactamente. Es decir, yo fui preso político cuando Pérez Jiménez, durante 3 años y medio, yo estuve en 2 campos de concentración en Ciudad Bolívar, ahí conocí a Pedro, el viejo, historiador. Usted estudió en Chile, ¿no? Yo, eso quería que aclararlo. Sí, claro, porque usted dijo una vez que yo era chileno, no, yo soy caraqueño. Ah, soy caraqueño sanjuanero. Aquí además se egresó en 1963 como profesor en literatura y castellano en el Instituto Pedagógico de la Universidad de Chile. Dije, bueno, sí, es chileno. Y además tengo un nexo muy emocional, muy personal, histórico y político con el presidente nuestro querido presidente. Mi padre era dirigente sindical y fue uno de los primeros fundadores del Sindicato del Transporte en Venezuela. Imagínate. Era chofer de taxi cuando murió Juan Vicente Gómez y fue muy amigo de Rómulo Betancourt, íntimo amigo de Rómulo, íntimo, íntimo. Imagínate. Entonces, yo vengo de una familia donde hay dirigentes obreros. Qué bueno. Mi padre era un dirigente obrero. Después, bueno, se dedicó a otras cosas, pero... Y después se metió en el MIR porque era un dirigente obrero revolucionario. Claro. Entonces yo recogí eso de los sectores de izquierda y la llevé adelante, de la Acción, ¿no?, Democrática original. Exactamente. La Acción Democrática de Andrés Eloy Blanco. Exactamente, de Rómulo Gallegos, de Andrés Eloy Blanco. Y que después y de Luis Beltrán Prieto, que siguió en Acción Democrática en los 60, claro, hasta que se desprendió. Claro, entonces yo lo que intenté, porque yo como soy pedagogo, yo soy venezolano, pero viví en el exilio en Chile y allá me gradué en la universidad. Yo hice un ejercicio de carácter, digamos, didáctico, ¿no? Acogí la recomendación de mi amigo Pedro y traté de sintetizar en muy poco espacio redactado el gran peligro que está sufriendo el pueblo, que tenemos encima en contra de este proceso revolucionario. Y yo quiero señalar algo que me parece que a veces se pierde de vista, ¿no? En la confrontación política inmediatista, en la lucha política, la confrontación digamos, circunstancial, perdemos de vista una cosa muy importante. Los internacionalistas lo señalan y los analistas políticos también, pero no se puede perder de vista en la lucha política inmediata. Yo escribí un trabajo hace tiempo que lo tengo por ahí reservado, en que yo señalo, hace como 5 años escribí eso, que el único continente en el mundo hoy, me atreví a decir esa barbaridad hace 5 años, ¿no? Por ahí lo tengo escrito. El único continente en el mundo que en este momento le está ofreciendo algo nuevo a la humanidad es América Latina. El único. Cuando lo escribí lo entregué a una imprenta, a una imprenta donde trabajan una editorial muy famosa aquí en Venezuela. Me dijeron que ese era un atrevimiento. Yo le dije, bueno, vamos a esperar un poco a ver si es cierto o no. Es cierto, es absolutamente cierto. Nosotros le estamos ofreciendo al mundo la fórmula anticapitalista más viable, más democrática y más posible de poner en funcionamiento. Con un antecedente que, bueno, con el cual yo estuve muy ligado,
que es la experiencia de la Unidad Popular Chilena, con Salvador Allende a la cabeza. Cuando yo estuve exiliado en Chile, nosotros visitábamos periódicamente al compañero Allende, como lo decían allá, ¿no? Al compañero Allende, que era senador de la República, y nos recibía en su despacho a Héctor Mujica, a Federico Álvarez, a mí, que éramos los exiliados políticos, digamos, más comprometidos, pues, ¿no? Y Allende nos atendía, nos firmaba documentos, iba a actos públicos, etcétera. Y esa es la primera experiencia en la historia de la humanidad de un socialismo por la vía legal, por la vía de la institucionalidad democrática más pura, más limpia. Sin embargo, desde el mismo momento en que Allende gana las elecciones, salen emisarios de la ultraderecha chilena a reunirse en Estados Unidos, su mandamás, ¿no?, con el presidente de Estados Unidos y con su asesor más importante, el señor Kissinger, ¿no?, para impedir que el Congreso de Chile garantizara el triunfo que Allende había ganado en las elecciones. Después de esa experiencia, previo había sido la Revolución Cubana, primer experimento socialista, pero no por la vía electoral, sino por la vía de las armas. Por eso la Revolución Cubana es la primera experiencia socialista nítida de América. Después viene la experiencia de Salvador Allende, que dura apenas 3 años, no la permitieron. Hicieron todo lo que le hicieron al camarada Chávez, al compañero Chávez, al comandante Chávez, ¿no? Todo lo que le hicieron al comandante Allende se lo hicieron a Chávez, y no pudieron liquidarlo, ¿no? Las mismas fuerzas, los mismos grupos, el mismo equipo, desde allá arriba del norte y desde aquí, ¿no?, los que se pusieron a su servicio. Entonces, esas experiencias nos tienen que enseñar. ¿Y quiénes fueron los que hicieron, digamos, armaron teóricamente, ideológicamente, políticamente, toda la estrategia del golpe contra Allende? Los mismos que lo están haciendo aquí, los mismos asociados con el gran poder imperial norteamericano, evidentemente, asociados, ¿no? A veces uno puede decir que son los sirvientes. Yo creo que están aliados simplemente. Están aliados, tienen la misma ideología, tienen los mismos destinos, y los grandes poderes fácticos son los mismos, ¿no? El gran poder económico, el gran poder militar, el gran poder económico, social, político y cultural, que no hay que olvidarlo, importantísimo, el poder cultural, que nuestro presidente Maduro lo destaca con mucha fuerza y ojalá que lo siga destacando. Entonces, yo lo que quise hacer es un ejercicio de advertencia. Aquí llegaron a Venezuela, después del golpe contra Allende, multitud de médicos, ingenieros, abogados, estudiantes, dirigentes obreros, dirigentes campesinos, gente maltratada, gente odiada, ¿no? Y entonces nosotros los recibimos y formamos un comité de solidaridad con Chile, Acción Democrática, COPEI, el Partido Comunista. Bueno, estaba Lucinchi, Roberto. El MAS, ¿no? Cuando el MAS era de izquierda. El MAS. Claro. Y entonces los que llegaban perseguidos por la dictadura de Pinochet, que es el modelo neofascista más nítido que ha habido en América. ¿Contra quién? Contra la primera formulación no capitalista, si no queremos llamarla socialista, por lo menos no capitalista, en América, que fue la de Allende, ¿no? Llegaron exiliados acá. Los copellanos recibían a las socialdemócratas, a los socialcristianos. Los adecos recibían a los socialdemócratas, ¿no?, que eran los radicales y algunos socialistas. Y los comunistas recibíamos a los militantes del socialismo revolucionario y a los comunistas. Y entre todos formamos un comité donde, bueno, las cosas que nos contaban esa gente es terrible. Eso es fascismo, aunque muchos académicos digan que esa palabra no hay que abusar de ella. Yo estoy de acuerdo en eso, pero eso es fascismo. Yo señalo ahí un ejemplo que ahora en una entrevista lo indicaba, ¿no? Lo que están haciendo estos jovencitos, ¿no?, de Primera Justicia y de Voluntad Popular, armando todas estas guarimbas, quemando universidades, quemando bibliotecas en la Universidad de los Andes, ¿no? Bueno, eso es típicamente fascista. A mí me contó un dirigente obrero chileno que llegó acá, amigo mío, me dijo, lo primero que hicieron al llegar al sindicato, los militares, fueron, bueno, nos sacaron presos a nosotros a culatazos, ¿no? Sacaron la biblioteca, lo primero, las bibliotecas
de los sindicatos chilenos. Los sindicatos chilenos, todos tenían una biblioteca donde estudiaban marxismo, daban clases, ¿no? Estudiaban las nuevas fórmulas del programa de la Unidad Popular, etc. Lo primero que hacían es sacaban la biblioteca y la quemaban en la calle, frente al Congreso. Eso lo están haciendo estos ahora. Entonces, uno no los va a llamar fascistas, ¿ah? Porque a los académicos no les gusta, ¿no? En la confrontación política inmediata contra un enemigo tan peligroso como el fascismo, hay que llamarlos fascistas, no tienen otro nombre. Bueno, esto ha sido realmente extraordinario, esta jornada de reflexión, de aprendizaje. Bueno, entonces quiero terminar con eso, y yo siempre, todas mis intervenciones, por muy modestas que sean, esta es la única, pues, que el presidente el presidente me tiró a un ruedo con unos miuras muy fuertes, yo recurro a la poesía. Porque qué bueno. Me parece, y usted siempre es muy amante de la poesía, igual que el presidente Chávez, ¿no? Así es. Yo el otro día le leí a unos obreros de la Universidad Bolivariana, donde yo estoy colaborando, ¿no?, en la comisión de ediciones, dos poemitas muy cortos del gran poeta Pablo Neruda. Yo conocí a Neruda personalmente, tengo libros, tengo trabajos escritos sobre Neruda. Y voy a permitirme terminar con una cosa que está muy, muy ligada a los grandes problemas nuestros de hoy, y ojalá pudieran publicar estos textos tan cortos, ¿no? Uno he dedicado, bueno, casi que no lo debo decir porque el texto lo dice todo, ¿no? No me gusta que el auditorio crea que lo estoy diciendo que no van a entender. Al gran enemigo que tenemos, el gran enemigo del norte, ¿no? Una advertencia, porque esto que yo escribí es simplemente una advertencia, pero ya Neruda lo había dicho con versos imposibles de hacerlo mejor. Y luego un poema dedicado a la vida, ¿no?, que es lo contrario de la muerte, que es el fascismo. El poema, y que forma parte del poema a Lincoln, ¿no?, que despierta el leñador, que forma parte del canto general, una partecita, dice lo siguiente: pero si armas tus huertes, Norteamérica, para destruir esta frontera pura y llevar al matarife de Chicago a gobernar la música y el orden que amamos, saldremos de las piedras y del aire para morderte. Saldremos de la última ventana para volcarte fuego. Saldremos de las olas más profundas para clavarte con espinas. Saldremos del surco para que la semilla golpee como un puño colombiano. Saldremos para negarte el pan y el agua. Saldremos para quemarte en el infierno. Advertencia al norte. Y terminando el poema, cuando él se el libro, terminando el libro, en este libro me hice yo revolucionario leyendo este libro. Canto general. El canto general. Todo venezolano debe leer el canto general. Es verdad, deberíamos reproducirlo masivamente, el canto general de Pablo Neruda. Un poema que se llama La vida, en la despedida final del libro, ¿no?, que es lo contrario del fascismo, que es la muerte. Dice la vida: que otro se preocupe de los osarios. El mundo tiene un color desnudo de manzana. Los ríos arrastran un caudal de medallas silvestres. Y en todas partes vive Rosalía, la dulce, y Juan el compañero. Ásperas piedras hacen el castillo. Y el barro más suave que las uvas con los restos del trigo hizo mi casa. Anchas tierras, amor, campanas lentas, combaten reservados a la aurora, cabelleras de amor que me esperaron, depósitos dormidos de turquesa, casas, caminos, olas que construyen una estatua barrida por los sueños, panaderías en la madrugada, relojes educados en la arena, amapolas del trigo circulante, y estas manos oscuras que amasaron los materiales de mi propia vida. Hacia vivir se encienden las naranjas sobre la multitud de los destinos. Que los sepultureros escarben las materias aciagas, que levanten los fragmentos sin luz de la ceniza y hablen en el idioma del gusano. Yo tengo frente a mí solo semillas, desarrollos radiantes y dulzura. Lo contrario
lo contrario del fascismo. La dulzura de la poesía de Pablo Neruda. Y bueno, tremenda sorpresa, el profesor Luis Navarrete Horta. Imagínense todo el testimonio de la experiencia que nos recoge y nos transmite. El profesor Navarrete, un venezolano de San Juan, que pasó por Chile y Chile pasó por él. Y bueno, esta experiencia tremenda. Que dé las gracias a Pedro Calzadilla en su año sabático. Está rindiendo bastante, miren. Ya no tiene ni arruga. Está fresquecito y se sonríe de cualquier cosa. Una maravilla. Es una maravilla, Pedro Calzadilla. Bueno, muchas gracias, profesor Navarrete. De verdad, es muy importante hacer un conjunto de eventos, programas, para nosotros sustentar sólidamente lo que yo le decía al también profesor Oscar Schemer, la duda que uno le queda, la posibilidad de que sectores dominantes en la oposición venezolana pudiera de allí derivarse en algún momento posiciones democráticas, porque han logrado hacerse hegemónicos, los sectores que seguramente aspiraron por la vía democrática acumular fuerza para llevar su propuesta política distinta a la revolución bolivariana, distinta al socialismo, bueno, han arriado las banderas y se han entregado a esto, es peligroso. Y sobre todo porque, como usted aquí lo explica, y muchos otros autores también, en el caso Federico Ruiz Tirado, comienza a aparecer bastante material escrito, el fascismo en Venezuela. Democracia burguesa, fascismo y revolución, Oscar Enrique León. Trabajo para nosotros entender el fenómeno y ver si es verdad, ojalá, que surgiera de el pueblo que ha votado por la oposición, del liderazgo de local, regional, digo yo, pudiera surgir un nuevo liderazgo que sustituya al desgastado liderazgo golpista que toma los atajos permanentes y que ha llenado de odio, de intolerancia, de violencia en nuestro país en varias coyunturas. Yo se lo decía a... Sí, muy bueno el trabajo de Juan Barreto, es correcto. Yo le decía a los cancilleres de UNASUR que ellos me decían, ¿qué podemos proponer a la oposición en la reunión que iban a tener? Yo le dije, bueno, que establezcamos un modelo de coexistencia entre distintas visiones, un modelo de convivencia pacífica y de respeto a la Constitución. Aquí está el modelo, pues, que lo establezcamos y que cada quien haga el trabajo que le toca hacer para consolidar los modelos y los proyectos políticos en los que cada uno cree o cada sector político cree. Bueno, ya estamos llegando casi al final, nos quedan varios temas. Un tema clave es el tema económico, que está, por eso está aquí el vicepresidente de Economía, compañero Rafael Ramírez Carreño, está el ministro de Economía, Finanzas, y están cuatro periodistas. Yo le voy a dar la palabra a los cuatro periodistas para ver cómo nos combinamos esta sección de En Contacto con Maduro, siendo las 9:05 de la noche de hoy, 25 de marzo del año 2014. Estamos hoy 200 años de la inmolación de Antonio Ricaurte, desde la Nueva Granada, hoy Colombia. Vamos a darle la palabra, vamos a ver, vamos a empezar por Brasil. Mónica Bergamo, diario Folha de São Paulo. ¿No quiere hacer preguntas? Es muy tímida. Vamos a darle la palabra entonces a Diego Oré, para que vuelva a orar, agencia Reuters del Reino Unido. Pero tú eres periodista venezolano. No, yo soy peruano, presidente. Peruano, adelante. A raíz del intento de golpe de Estado que se frustró hoy o anoche de estos tres militares, ¿usted cree que el gen golpista puede instalarse en las Fuerzas Armadas o es un caso aislado?
Después quisiera hacer una pregunta para el ministro Marco Torres o Rafael Ramírez, ya que están aquí. ¿Qué porcentaje de las divisas vendidas por el Estado se estima que capte el nuevo sistema, el SICAD 2? ¿Y qué tipo de cambio debe alcanzar el dólar en el SICAD 2 para que el Estado intervenga? Y una última pregunta para usted, presidente. Si es que usted suscribe la declaración del presidente del Banco Central, el señor Néstor Meréndez, que dijo la semana pasada que Venezuela enfrenta una crisis económica. Gracias. Bueno, sin lugar a dudas, Venezuela enfrenta dificultades económicas que han creado una crisis. Las dificultades producto de la guerra económica para provocar paralización económica, especulación, contrabando, acaparamiento, inflar los precios, son dificultades creadas que, bueno, profundizan problemas y han creado una crisis que se soluciona con la estrategia para lograr los equilibrios sanos de actividad económica en el país, que es la estrategia que hemos llevado a la Conferencia Económica de Paz y ha sido asumida por todos los sectores económicos del país. De allí surgieron 59 propuestas, hemos aprobado, ustedes saben, 56 que están en marcha. Parte de esas propuestas está en la superintendencia y la aplicación de la ley de precios justos. Allí lo estamos aplicando y vamos a seguir en todos los rubros de bienes, servicios del país, todos. Bueno, fijando la metodología de costos, bueno, y fijando los precios justos en todos los rubros y estableciendo los mecanismos de protección para el pueblo venezolano, que siga teniendo cada vez más posibilidad de acceso a servicios, a su dieta alimentaria y a la protección de su familia. Así que creo que Néstor Meréndez apuntó hacia allá. Sobre el tema de SICAD lo van a responder el vicepresidente y el ministro. Forma parte SICAD 2, está dirigido a vencer el mercado especulativo fantasma que pretendía dominar la economía venezolana. El SICAD 2 viene a completar un sistema, cambiar para abordar la actual situación, y va a avanzar hacia un sistema estable que en su momento lo explicaremos. Un nuevo sistema cambiario estamos estableciendo, pero para, digamos, derrotar ese, digamos, mecanismo especulativo, ideamos este SICAD 2. ¿Qué porcentaje? Está por verse. En el modelo de proyección pensamos que pudiera estar entre 5 al 7% de las necesidades de divisas no esenciales para el funcionamiento de la economía. ¿Verdad? No se me ocurre ahorita qué. Pero hay cosas no esenciales para el funcionamiento de la economía y de la sociedad que, bueno, van a correr por allí. Y eso tiene, como lo estábamos viendo, tiene varias ventajas que las van a explicar los compañeros. Sobre el tema del gen golpista, el único gen que hay en la Fuerza Armada es el gen chavista, que es antigolpista, que es patriota, que es antiimperialista. Y ese gen detectó un comején que andaba por allí, rápido, a tiempo. Estamos orgullosos de nuestras Fuerzas Armadas, de nuestros oficiales. Son oficiales, aquí no encontrarán un Pinochet, ni uno van a encontrar. Aquí lo que encontrarán son dignos herederos de Ricaurte, de Bolívar, de Chávez, de Torrijos. Aquí lo que encontrarán son dignos herederos de la tradición patriótica, revolucionaria, popular, del pensamiento militar latinoamericanista. Eso es lo que van a encontrar aquí. Yo me siento muy orgulloso. Y lo digo a nombre de todo nuestro pueblo, de la Fuerza Armada Nacional, del alto mando militar que tenemos, del alto mando militar de los cuatro componentes y de las milicias nacionales, de todos los jefes militares, de todas las unidades de este país. Yo me siento orgulloso, y de las jefas militares. Y sé que la Fuerza Armada, bueno, va a tomar como debe ser la detección de este comején. Y va a profundizar su valor de respeto al pueblo, a la democracia, y va a seguir dando ejemplo de estabilidad, de trabajo, de sustento. Una Fuerza Armada revolucionaria, sin lugar a dudas. Cada vez más,
cada vez más revolucionaria. Cuando ustedes ven esos, ¿cómo se llama?, desfiles, y aparecen los oficiales jóvenes y dicen lo que dicen, sobre todo cuando dicen una Fuerza Armada Nacional Bolivariana profundamente chavista, lo dicen desde el alma, es lo que más sienten, es lo que más los motiva. Así que respondo tu pregunta y le paso el testigo para la segunda pregunta al vicepresidente de Economía y luego al ministro de Economía para complementar la respuesta. Adelante. Gracias, presidente. Mire, yo creo que en este debate de los modelos económicos nosotros podemos sin lugar a dudas afirmar que la revolución bolivariana ha venido desarrollando en estos 14 años nuestro propio modelo económico. Es muy importante, y así lo entiende nuestro pueblo, y ha sido un punto de inflexión en nuestra historia, que la revolución bolivariana ha creado las condiciones, rescatando la soberanía sobre nuestros recursos naturales, rescatando la independencia de nuestro sistema económico, dejando de ser una economía periférica de los Estados Unidos, ha creado las condiciones para una posibilidad de futuro. Lo que está claro y lo que ofrece la extrema derecha, que siempre nos ha adversado, es que nuestros problemas no se resuelven con una economía dependiente capitalista. Pero bien, nosotros tenemos nuestro modelo y ahora vamos a una nueva etapa de nuestro modelo. Esta primera etapa de nuestra revolución permitió la inclusión, la redistribución de la renta petrolera, como mencionó el presidente Nicolás Maduro. Ahora, en ese tránsito, esa nueva etapa, nos hemos enfrentado a la guerra económica. Es una guerra que está declarada desde hace un año. Está declarada exactamente desde noviembre del año 2012 y que ha venido con todo contra nuestra economía. Son los grandes intereses que el profesor Navarrete describe claramente. Uno de los elementos de la desestabilización económica es el paralelo. Siempre ha sido así. Entonces, cuando el presidente Maduro habló al país de los equilibrios, era, bueno, una estrategia y un plan coherente que vamos desarrollando para rescatar los equilibrios en nuestra economía y para enfrentar la guerra económica. Uno de esos equilibrios es el tema cambiario. Concretamente, nosotros disponemos de más de 42 mil millones de dólares para que funcione nuestra economía. Eso garantiza en un 80% todos los requerimientos de nuestra economía real, de la producción, de la alimentación, de la salud, de la educación, todo. Incluso es una disposición de divisas que tenemos un poco superior a lo que hemos hecho años anteriores. Hemos creado un sistema que complementa este sistema del CENCOE y eso va en dos componentes. Uno, el CICAT, que hemos llamado el CICAT número uno, donde el cual se han hecho asignaciones a sectores específicos en nuestra economía, no son los prioritarios, pero bueno, tienen un grado de importancia, y otro, el CICAT 2. El CICAT 2 tiene el objetivo fundamental de derrotar el paralelo. ¿Por qué? Porque el paralelo nos distorsiona la economía. Siendo muy marginal en el monto de divisas, muy poco realmente, se convierte para sectores privados en un marcador. Entonces nos distorsionan toda la economía colocando sus precios con ese marcador. Fíjense que nosotros comenzamos con solo los anuncios que hizo el presidente, que llevamos una nueva ley sobre el tema cambiario. En apenas 3 semanas ese paralelo ha bajado más de 40 bolívares. Entonces nosotros le estamos dando a nuestro sistema económico mecanismos de defensa, y uno de ellos es estabilizar y construir un nuevo sistema de cambio, de manera tal que el porcentaje de divisas de las necesidades del país que tiene el CICAD es muy poco realmente, porque las necesidades básicas están atendidas por el CENCOE y están atendidas por el CICAD 1, solo que en la libre oferta y demanda de divisas que hemos permitido, bueno, estamos colocando el tema del paralelo en términos más ajustados a fundamentos económicos y no que se convierta en un elemento de la especulación, un elemento que va contra nuestra economía. Es un tema que va a seguir funcionando, es un tema que ha funcionado con mucho éxito estos 2 días, lo han reconocido todos los sectores y nosotros vamos a seguir llevando equilibrio todo, el sistema cambiario, el sistema de funcionamiento de nuestra economía, el establecimiento, restablecer toda la estructura de costos y precios justos, el sistema de producción, el estímulo a la producción nacional, y vamos a cumplir lo que el presidente ofreció y
le dijo a nuestro pueblo que vamos a hacer, vamos a derrotar la guerra económica, que obviamente y no se puede desvincular de la violencia política que hemos visto estos últimos meses. Los que han levantado las banderas de la violencia política no tienen nada que ofrecerle a nuestro pueblo, no tienen un sistema alternativo que ofrecerle a nuestro pueblo. El sistema que nosotros le hemos ofrecido tiene una gran base de apoyo popular, que es el socialismo, nuestro socialismo bolivariano. Gracias, presidente. Marco Torres. Sí, mi cuate, yo quería... Ministro de, la ministro de Economía, Finanzas, Banco Público y además presidente del Banco de Venezuela, el banco más poderoso y moderno del país, más eficiente. Correcto, mi cuate. Número uno, el sistema financiero. Más nada, pues. Banco del socialismo. Sí, para quienes dicen que en la economía el socialismo no tiene capacidad de gerencia, de gestión, de eficiencia. Banco de Venezuela, desde que el presidente lo nacionalizó, el presidente Hugo Chávez, comandante Hugo Chávez, bueno, creció, se ha expandido y presta, además de un servicio al pueblo, de tasas de premio, ganancia, protección al ahorro superiores, además le da dividendos al país. El año pasado dio 7.400 millones de bolívares. 7.400, que se convierte en escuelas, en dispensarios o consultorios de salud, en mercal, se convierte en derecho, en viviendas para el pueblo. Antes esos 7.000 y pico, ¿para dónde se iban? Al bolsillo de dos o tres personas, amigo. Bueno, así. El socialismo financiero también es superior. Es superior a lo que hemos conocido. Adelante. Sí, recursos y dividendos que van a la inversión social. Y cuánto es importante que tenemos que destacar que con la entrada en vigencia del SICAP II participan las personas naturales y jurídicas como oferentes y demandantes. O sea que no solamente el Estado es el que va a ofertar divisas, y lo hemos visto en estos dos días, donde también el sector privado está participando en ofertar divisas. Ese cruce entre los oferentes y demandantes da la tasa a la cual se ha asignado en estos dos días. Es un mecanismo alternativo totalmente lícito, transparente, que le permite, y tenemos que destacar esto, le permite a las empresas privadas que quieran invertir en el país o que quieran traer divisas, registrar en forma transparente en su contabilidad esta asignación o esta oferta que hacen de divisas ante el SICAP II. Esto, por supuesto, nos va a permitir equilibrar la economía, como lo decía el vicepresidente del área económica, Rafael Ramírez, más de 35, 40 puntos ha bajado el dólar paralelo, el dólar perverso, que en algunos sectores lo utilizan como marcador. Pero ahí está la explicación. En apenas 30 días de que se anunció que se iba a dar inicio al SICAP II, podemos hablar también que la evolución del riesgo país de nuestra patria ha bajado en más de 347 puntos. Y no solamente el riesgo país, sino que nuestros bonos a nivel internacional han aumentado en 14 puntos en apenas 30 días. Tú son bueno, dos tubazos que acaba de dar Marco Torres, bueno, pero a la velocidad de la luz, por si acaso, ¿no? Los periodistas que están presentes y los que están en sus salas de prensa sin poder haber impreso todavía sus periódicos, están esperando los titulares que salen de aquí. Sí, es una reacción positiva. Es una reacción positiva. Correcto. Yo quisiera agregar algo importante. Marco Torre ha dado razones de mucha contundencia. Nosotros no podemos convalidar, sino por el contrario, combatir el dólar especulativo e ilegal. Y cuando lo combatimos, estamos trabajando para fortalecer nuestra moneda y la capacidad adquisitiva de Venezuela, de la economía venezolana, de la familia venezolana, del trabajador venezolano. Los que ponen el dólar falso, especulativo, a 90, 100, bueno, son los que devalúan todos los días. ¿Quién es Dólar Today? Pregúntense ustedes quién es Dólar Today. ¿Ah? Bueno, organizaciones mafiosas, para políticas, para económicas, mafiosas, que sencillamente están al frente de la guerra para perturbar y dañar, destruir la economía venezolana. Es una estrategia loca. Ellos dicen, destruimos la economía, viene una convulsión social y tomamos el poder político. Están locos, pues. Desde Miami. Desde Miami, pues es muy cómodo. Son jefes políticos económicos de una mafia desde Miami. Así que el objetivo del gobierno es precisamente combatir, no convalidar las presiones devaluadoras de
sistemas especulativos y de especuladores. Pero además, algo muy importante que estaba, yo apunté aquí, que dijo Marcos Torres, cualquier empresario legalmente puede traer divisas al país para invertirlas en divisas o buscar bolívares para invertir en bolívares y dejarlo en su contabilidad, sea empresario nacional, venezolano o empresario internacional. Se le facilita ahora. Cada vez se le va a facilitar más. Igualmente cualquier ciudadano, sea, como dicen los abogados, una persona jurídica o una persona natural, puede ir a buscar dólares en este sistema complementario para ese mercado de 5 o 7% legalmente, y registrarlo y decir, mira, yo tuve que traer, no sé, lapicero fosforescente, y en el sistema SENCOE y en el sistema SICAT 1, bueno, no lo conseguí con la premura que necesitaba, lo fui a buscar al sistema SICAT 2 y aquí lo tengo registrado, lo pagué a tanto y lo estoy vendiendo a tanto. Perfecto. Superintendencia de Precios Justos, aprobado. Eso es, buscamos por la vía de la regularización, la legalidad, y bueno, este sistema que es más abierto. Alguna gente no está de acuerdo en que nosotros hayamos abierto este sistema y tienen crítica. Bueno, estos son, digamos, pasos que estamos dando hacia un nuevo modelo cambiario, donde necesitamos regularizar nuevos mecanismos para el dólar oficial, que es 6.30 y seguirá siendo 6.30, para todo, para la comida, para la salud, para los repuestos, para la instalación de fábricas en Venezuela, para todo. Si usted, por ejemplo, ahorita está en su casa y está comiendo un pollito, que no es hecho en Venezuela, perdón, que no es criado en Venezuela, ya me van a agarrar para mil por aquí, que no es criado en Venezuela, que se trae complementariamente de repente de Brasil, ese pollito está a 6.30, nunca va a estar a dólar SICAR 1 ni 2. Si usted en este momento se está colocando un antibiótico, que algunos de ellos no los hacemos aquí, los traemos de afuera, ese es a 6.30. Si usted en este momento está colocándole un repuesto a su vehículo, o a un tractor, o está reparando una fábrica, ese es a 6.30. O sea, la vida de nuestro país, yo podría decir casi el 85% de las necesidades de divisas del país van a ser cubiertas a 6.30 por el SENCOES, con nuevos mecanismos de control previo. Y digamos nuevos mecanismos, pues, firma de contrato de fiel cumplimiento, fianza. Entonces de repente viene, no sé, cualquiera de ustedes, Taret Company, viene y pide para traer a Venezuela, no sé, 1000 vacas búfalas, 1000 búfalos, de allá de Pará, al norte de Brasil, vamos así, 1000 vacas. Bueno, él va a su empresa, hace la solicitud, SENCOES se lo aprueba porque es una empresa seria, ya comprobada seria, no es empresa de maletín, y al entregarle los dólares, abre una cuenta en Venezuela. Ya los dólares no se le están entregando afuera, en Venezuela. Firma un contrato de fiel cumplimiento y firma una fianza, o sea, y le indica a SENCOES cuándo viene el producto, qué calidad tiene. Y cuando llega a Venezuela se le libera la fianza. Ya no, hemos corregido, pues hemos aprendido. Y así con todas las empresas. Ustedes van a ver, nosotros en Venezuela, por los dólares SENCOES, que antes eran dólares Cadivi, vamos a terminar ahorrando divisa. Se van a sorprender. En los meses que están por venir vamos a ahorrar divisa. Porque ustedes saben que había un desangramiento por allí, un desangramiento. Y por SICAT 2, SICAT 1, que lo creamos, lo que ha venido es bajando la tasa y cada vez va a bajar más. Es un sistema de subasta regulada por el Estado.
y en ese sistema de subasta tenemos todas las semanas 220 millones de dólares fijo para productos complementarios en un segundo nivel de prioridades también. Por ejemplo, productos que tengan que ver con la tecnología, los traemos por SICAD 2, que también es un dólar, SICAD 1, perdón, que también es un dólar de carácter especial, preferencial, y en donde acceden, bueno, diversos sectores empresariales y de la sociedad para, digamos, traer productos necesarios para el país, en un segundo nivel de prioridades. Y luego el SICAD 2, que debe cubrir 5, 7%. Son modelos que se ensayan, de repente es menos, de repente termina cubriendo 1, 2%. ¿Qué es lo que verdad ha cubierto? El dólar especulativo. ¿Verdad, verdadita? Nosotros inspeccionamos, ¿cuánto? 6.000, 7.000 empresas en noviembre, en la ofensiva económica. No encontramos una, si quieres lo anotas ahí, una empresa de 7.000 que hubiera comprado sus dólares en el llamado mercado paralelo. Todos tenían dólares de Cadivi, todos, comprobaditos. 7.000 son una muestra grande, ¿oíste? Grande, muy grande, de empresas, comercio, para que ustedes vean. Ahora, estamos obligados a combatir la perturbación de ese falso marcador. Lo estamos combatiendo. Puedo decirlo, lo estamos convirtiendo con sus propias armas y los vamos a vencer. Ese dólar marcador lo vamos a tirar para el piso, para el subsuelo, y vamos a tener un sistema cambiario equilibrado, equilibrado, de nuevo tipo. Ustedes verán. ¿Tú tienes otra cosa que decir? Sí, mi cuante, otra buena noticia es para los turistas. Los turistas ya van, que vengan, que visiten nuestro país, ya van a entrar por SICAD 2. Ellos podrán asistir a las taquillas de la banca. Una buena noticia. Marco Tuazo, se va a llamar tu intervención en cada programa de En Contacto con Maduro. Es muy bueno que los turistas entren, pues, y tengan una motivación, ¿no? Y además, un lugar seguro, ¿dónde? Porque de verdad a nosotros se nos había pasado la mano. Y de pronto venían turistas y no querían vender su dólar, no sabían dónde. No teníamos ni los mecanismos, tenemos que corregir eso. Venezuela es un país que puede tener una gran recepción de divisas. Primero yo me dirijo a los empresarios venezolanos, que tienen no sé cuántos, 400 mil millones de dólares en el exterior. Pueden traer sus dólares a Venezuela y buscar... Podemos buscar mecanismos, no solamente SICAD 2, otros mecanismos para que los inviertan aquí en Venezuela y creen riqueza en Venezuela y vuelvan como capitales que salieron de aquí por distintos motivos. Es la primera atracción. Y lo otro a los inversionistas internacionales que quieran venir, que están viniendo. Están viniendo, más de lo que ustedes crean. Aquí está Andreína Tarazón, que es superintendenta de Precios Justos, pendiente para que demos algunas de las informaciones que tú manejas de los convenios que vamos a firmar esta semana con otras empresas de carácter internacional y nacional en distintos rubros alimenticios, textiles, etcétera, etcétera. Vamos a darle... ¿No tiene otro tubazo? Por ahora. No, mi guante. Para la próxima. Vamos a darle la palabra entonces a José Rafael Robles, el Roble de San Mateo. Se te hizo tarde ya. Para ir a la Victoria, a tu casa. Ay, bueno, ahí vemos. Adelante, José Rafael. ¿Qué pregunta nos vas a hacer? Bueno, buenas noches a todos los presentes que están acá. Radio La Voz de San Mateo. Seguro. Aquí está el alcalde presente. Un saludo para él también. A los invitados también que están acá. A la primera dama, Silvia Flores. A la ministro del MINSI también. Quería comentar algo allí antes de hacer las preguntas. Quiero darles las gracias en nombre del Sistema Aragüeño de Comunicación, ministra, ya Conatel, porque ya tenemos nuestro centro de producción audiovisual en Cagua, ¿ok? Entonces, es una primicia también a nivel nacional. ¿Cómo funciona ese centro? ¿Qué trabajo hacen ahí, pues? Señor presidente, no sé si ya el gobernador tiene alguna información de eso. Ajá, Taret. Presidente, a través del Sistema Popular de Medios Alternativos de Aragua, junto con la Secretaria de Información y Comunicación, presentamos un proyecto ante Conatel
y se nos aprobaron los recursos para la creación del centro de contenidos, es lo que refiere el compañero comunicador, y hemos decidido en asamblea instalar ese centro de generación de contenidos para todos los medios alternativos de Aragua en el municipio Sucre, en Cagua. Ya fueron aprobados los recursos por Conatel y es una buena nueva para los medios alternativos aquí en el estado bolivariano de Aragua. Hay que seguirlo fortaleciendo a todo nivel, los medios alternativos. Robles, ¿tienes alguna pregunta? Sí, señor presidente. Ya que está hablando de la ampliación de las vías, lo que va a ser el mejoramiento de las vías, yo quiero hacerle también una observación, si es posible, señor presidente, ya que está acá el ministro de PDVSA, el presidente como tal, a ver si eso pues es posible, que sea también en el área de lo que es la parte de agricultura, me refiero a lo que es Suata, ¿sí? Esa zona también es una zona agrícola, y mucha gente que vive acá en San Mateo, señor presidente, vienen por ese lado a hacer sus compras, a hacer sus diligencias como tal. Eso sí, voy a comentarlo, la carretera está un poco bastante malita, ¿no? Hay que entrarle, pues. Exactamente. Entonces, huesita. Otra cosa que también quería hacerle la pregunta, ya que finalizó la Feria del Libro el domingo, ¿eso va a ser ampliado a todos los municipios, señor presidente? Es una pregunta que yo le hago a usted. Debería ser, por lo menos a todos los estados, sí. Claro, porque muchas personas no pudieron llegar al evento. Es verdad. ¿Qué dice el barbarito de la cultura? Exactamente, eso va para el ministro. Don Fidel. Está previsto, presidente, que vaya a todas las capitales de estado, en principio. Está bien. Bueno, chévere. Entonces, otro tubazo, señor presidente. Por lo menos está cerca, exactamente. Está más cerca Maracay que Caracas. Seguro, seguro. Así bueno, es, presidente. Gracias. Ahí te esperamos en la Feria del Libro. Gracias por esta invitación. Y aquí, bueno, estamos 45 emisoras conectadas a esta transmisión en vivo. 45. Del sistema aragüeño de comunicación popular. Bueno, un saludo a las 45 emisoras de todo el estado de Aragua y de los estados vecinos, el Guárico, ¿verdad? San Juan de los Morros, seguramente nos están escuchando por allá, Villa de Cura, aquí en el estado de Aragua, tierra zamorana, y por allá nos deben estar escuchando en Mariara, la tierra por donde vivió nuestro comandante Chávez. La casita de Mariara, en Valencia. Bueno, un saludo a todos, a todas. Desde En Contacto con Maduro, son las 9:34 minutos de esta noche, 25 de marzo. Un día como mañana, 26, se conmemoran 20 años de la libertad del comandante Chávez. ¿Cuánto hizo el comandante en 20 años apenas, desde que salió en libertad? 19 años, prácticamente, desde que salió en libertad hasta que se despidió de nosotros de esta vida. Nos espera por allá, estoy seguro. Y cuánto hizo, ¿verdad? Desde que aquel 26 de marzo de 1994 salió y fue recibido por los brazos de un pueblo que lo amó, siempre lo amó. Y lo siguió amando más allá de esta vida. Y lo amará por siempre, por los siglos de los siglos. Chávez será amado por este pueblo, al que le entregó todo, 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 todo. Al pasar del tiempo, hay gente que no lo valoraba en su justa medida y que ha empezado a valorar lo que es el comandante Chávez. Saben más de esto los encuestadores y los estudiosos. Cómo el comandante Chávez se ha colocado como un ícono de los valores de Venezuela, de los valores buenos de nuestra patria. Vamos a darle la palabra entonces a Rolando Segura para completar el ciclo de preguntas de periodistas invitados a esta tercera edición de En Contacto con Maduro. A partir de la próxima semana, oído, vamos a hacer En Contacto con Maduro de 5 de la tarde a 7 de la noche, ¿verdad? Y vamos a hacer la primera parte solo y exclusivamente en radio, la primera hora y media, solamente en radio, para de verdad llevar al máximo nivel los recursos de la radio, sobre todo apoyarnos en la sensibilidad de la música, la canción, que bueno, ayuda tanto cuando uno va en un carro, está en su casa, acostado en una cama. Bueno, escuchar a alguien reflexionar, pero también escuchar una canción, una balada o un joropo, ¿verdad? Pendiente.
La próxima semana, en contacto con Maduro, será el martes a las 5 de la tarde, de 5 en adelante a 7, de 5 a 7 o un poco más allá, si es necesario como hoy. Rolando Segura, Telesur. Sí, gracias, presidente. La primera pregunta sobre el tema de los militares, saber en qué momento, si tiene algún detalle de esas investigaciones y los vínculos con la oposición de estos generales detenidos. En segundo lugar, sobre el tema de la comisión de UNASUR, en términos concretos, ¿qué espera su gobierno de esta comisión? Tenemos entendido que esta noche se estarían reuniendo con factores de oposición. Usted decía lo que le solicitaba a la oposición, pero la oposición también tendría solicitudes. ¿Qué espera en términos concretos y cómo sería el trabajo de esta comisión para los próximos días? Y en tercer lugar, presidente, usted decía que técnicamente este golpe de Estado podría estar ya desactivado. Sin embargo, los últimos días se aprecia que los métodos son, si bien ha disminuido el número de focos violentos, son más agresivos, atentan contra las universidades, contra el medio ambiente, contaminan las aguas, atentan contra la electricidad. ¿Cómo se va a enfrentar esta nueva etapa? Bueno, esta etapa se va a enfrentar con mucha conciencia popular, que es la clave, la denuncia, y seguir uniendo fuerzas nacionales para rechazar todas estas corrientes fascistas que, como tú dices, son capaces de quemar una universidad. Nunca he visto en Venezuela una acción política de quemar universidades, 15 universidades, 15, una de ellas, la de San Cristóbal, la quemaron de punta a punta, la Universidad Nacional Experimental de la Fuerza Armada, la UNEFA. No tiene explicación racional que un grupo de personas militantes del partido Voluntad Popular en San Cristóbal hayan quemado la sede de una universidad completa, su biblioteca. Empezaron por la biblioteca, luego por todos los archivos, le quemaron el expediente, archivo a todos los estudiantes, 3.600 estudiantes, y luego las aulas de clase, luego los laboratorios, todo, lo quemaron todo, pues. Los buses de transporte, o sea, acabar con la universidad, Partido Voluntad Popular de San Cristóbal, por órdenes de este señor Ceballos, que está preso. Me dicen que acaba de sacar una sentencia el Tribunal Supremo de Justicia. Justicia, justicia. No sé los términos de la sentencia, pero lo que me han informado, justicia del Tribunal Supremo de Justicia. Cuente con todo el apoyo del tribunal, del jefe del Estado venezolano. Todo el apoyo del pueblo, todo el apoyo. Justicia. Al fascismo se le combate con justicia, la aplicación severa de las leyes, con el pueblo en la calle movilizado y con la amplia conciencia democrática de las mayorías para extirpar el rebrote neofascista en Venezuela y proteger la democracia venezolana y proteger el continente. Como se lo decía hoy a los cancilleres, le insistí mucho en el tema. En América Latina por primera vez conviven gobiernos de derecha, izquierda, centro derecha, centro izquierda. Pero de la izquierda nadie enarbola la lucha armada para la toma del poder. Eso quedó en la historia de nuestro continente. Todo el mundo enarbola la lucha política de masas, de calle, electoral, para tomar el poder, para cambiar los países. Fíjense ustedes en El Salvador, comandante Salvador Sánchez, el comandante, segundo comandante del Frente Farabundo Martí en la época de la guerra de los 80, presidente de la República. Uruguay, comandante Tupamaro, torturado y aislado 12 años en una cárcel de 3x3. Pepe Mujica, presidente de la República. El movimiento indígena revolucionario de Evo Morales, presidente de la República. Rafael Correa, presidente. Y así también la derecha tiene sus presidentes. Pero es una derecha democrática, que gana y pierde. Sebastián Piñera en Chile, presidente de derecha, pierde y gana. Perdió, le entregó a la presidenta socialista una coalición de centroizquierda en Chile. En Venezuela,
ha rebrotado una derecha no democrática, muy violenta, y que no tiene un proyecto democrático. No lo tiene, no lo tiene. Eso lo insistimos mucho. Así que iremos por parte. Por ejemplo, ahorita en Caracas, me informa el ministro Jesse Chacón, hay una parte hacia sur, sureste, Bellomonte, que no se puede reparar las vías que sabotearon eléctricas porque colocaron una guarimba y hay francotiradores y están saboteando para dejar a la misma gente de Bellomonte, un sector de la clase media venezolana, sin electricidad. Otro día más, otro día más. Y si nosotros entramos, somos un gobierno represivo, asesino, dice la oposición. Ahí está. Mucha paciencia, sabiduría, claridad de lo que hay que hacer, sin desesperarnos. Tenemos que saber cada paso que hay que dar para terminar de aislar, derrotar, neutralizar los últimos reductos de la guarumbia fascista. Sus últimos reductos los iremos controlando, sin exponer hombres y mujeres valiosos de la patria. Nos han matado a 6 funcionarios de la Guardia Nacional con tiros de gracia de francotiradores. Y tenemos 94 funcionarios de la Guardia Nacional heridos, 40 de ellos gravemente, que van a quedar con problemas serios. Varios por explosión han perdido parte de miembros, o han perdido un ojo. Ahí están, la familia militar venezolana. Por eso es que la familia militar está cada vez más unida. La esposa, el esposo, el hijo, la hija del oficial, del soldado, cada vez más unidas contra el fascismo. Y saben que el enemigo de la Fuerza Armada es el fascismo. Y los grupos de la ultraderecha odian la Fuerza Armada, la odian, la desprecian. Así que bueno, vayamos pues, con firmeza, combinando la justicia, el pueblo movilizado, el gobierno gobernando y los movimientos tácticos correctos para terminar de apagar los últimos reductos del golpe guarimbero de la derecha venezolana. Fíjate tú, hay varios enlaces con sectores de la oposición. Uno de ellos con una persona llamada Rocío San Miguel. Es el enlace con el sector golpista de la oposición, del partido Voluntad Popular. Ella es el enlace. Ella está involucrada plenamente en este intento de golpe de Estado. Se verán, ustedes verán, ustedes la verán cómo ella brinca, salta, chilla. Ah, como una mujer va a decir, Maduro agrede a las mujeres, no la estoy agrediendo. Solamente la estoy señalando, que aparece en la investigación como involucrada en promover un alzamiento militar contra el orden establecido en Venezuela. Así de sencillo. Ella es una pieza de organismos internacionales que han conspirado contra Venezuela. Ella recibe sueldo de esos organismos internacionales desde hace mucho tiempo y es una pieza. Bueno, ahí está la pieza, pues. ¿Hasta dónde llegó la pieza, pues? Y ha intentado dividir nuestra Fuerza Armada. Se seguirá estrellando con la moral de nuestra Fuerza Armada. No digo más. Hay otra gente involucrada que saldrá en el proceso de investigación, que estaban vinculados directamente con este grupo que ha sido detectado, neutralizado y está siendo ya procesado a través del Consejo de Investigación y de los órganos regulares de justicia. Sobre UNASUR, está la comisión de UNASUR cumpliendo una agenda. Me dicen que a esta hora está reunida con la MUT. Ojalá le vaya bien, de verdad, por el bien del país. Mañana tienen reuniones con diversos sectores. Se reunieron con la Comisión Política de la Conferencia de Paz. Parece que fue muy buena la reunión. Y mañana tienen reuniones con la Conferencia Económica, con los sectores religiosos, etcétera, etcétera. Con los estudiantes bolivarianos y con los estudiantes de la oposición. Y seguramente en la noche volvamos a reunirnos para, bueno, llegar a conclusiones. Yo les pedí apoyo hoy para reforzar la conferencia de paz de Venezuela y el diálogo de paz para
que participe UNASUR en la Comisión de la Verdad que creó la Asamblea Nacional. Y les pedí apoyo ya formal, oficial, para que acompañen a Venezuela en un diálogo de alto nivel por la paz con el gobierno de los Estados Unidos. Ya está solicitado el apoyo. Seguramente se va a ejecutar en las próximas semanas, en los próximos meses. Así que creo que va bien encaminado. Siempre bienvenida a la Unión de Naciones Suramericanas. Es otra realidad, es otra Venezuela, UNASUR. Es otro tiempo, es otra historia que nos toca vivir y nos tocará vivir. Yo quiero, antes de despedir esta transmisión de la tercera edición de En Contacto con Maduro, ver si nuestra superintendenta, con su capacidad de síntesis sin igual, nos dibuja el panorama de los convenios que esta semana vamos a firmar y cómo avanzamos en la colocación de precios justos en los distintos rubros del desarrollo económico. Precios justos para el equilibrio productivo, económico. Si algunos precios tienen que subir, los vamos a proteger a los trabajadores. Otros bajarán, ya están bajando, otros se equilibrarán. Lo cierto es que, sea una o sea la otra, todos los trabajadores y la clase media saben que cuentan con la protección nuestra, que tiene muchas modalidades. Adelante. Sí, presidente, muchísimas gracias. Efectivamente, en el marco de la Conferencia de Paz venimos haciendo un esfuerzo inmenso por sentarnos con los distintos sectores de la economía venezolana, precisamente en ámbito de equilibrar todos sus aspectos, y uno de ellos es precisamente los precios. Precisamente hemos estado sentados con estos sectores, ya esta semana vamos a firmar algunos convenios, particularmente con el sector textil, y hemos tenido arduas discusiones de trabajo. Hoy tuvimos también sentados con el sector de los electrodomésticos, también en el sector construcción, en el sector también de la educación privada, entendiendo que, bueno, nuestra ley orgánica de precios justos ahora nos da competencia para intervenir en absolutamente todas las áreas de la economía venezolana, para equilibrarlas. También decir, precisamente de acuerdo a lo que usted decía, presidente, que los desequilibrios en los precios no solamente se dan cuando están hacia arriba, ¿no? Cuando son producto de elementos inflacionarios, suben los precios, sino también que se dan cuando algunas regulaciones quedan estacionadas por muchísimo tiempo, o cuando el valor real de ese precio no expresa, ¿no?, todo el esfuerzo productivo que hay detrás de la elaboración de ese precio final. Por eso es que nosotros estamos abordando estructuralmente el tema de los precios justos. Allí igualmente la superintendencia está haciendo un fuerte trabajo de articulación, por ejemplo, con organismos como el CENCOEX, entendiendo que, bueno, parte de nuestra economía también funciona con la importación de bienes, de productos de consumo final, que igualmente parte de nuestra industria necesita de insumos importados, y cada uno de estos elementos de la economía necesitan ser regulados en sus precios, porque, bueno, una regulación de precios tiene que ir no solamente bajo el producto final, sino que también debemos ver toda la cadena de producción, comercialización, de manera que estamos haciendo un trabajo arduo porque creemos en los equilibrios estructurales. Por eso le tenemos que pedir a nuestro pueblo confianza, le tenemos que pedir paciencia, porque el tema de los equilibrios económicos obedecen a distintos factores, y yo creo que el enorme trabajo que vienen haciendo los compañeros de la vicepresidencia económica en el área de la agricultura, de los alimentos, de transporte, en el CENCOEX también, la banca pública, nuestro vicepresidente del área económica, venimos haciendo un esfuerzo mancomunado para que cada una de las decisiones tenga una consecuencia positiva para la economía venezolana. Así que creo que, presidente, hay buenos vientos. Yo creo que las conferencias de paz han servido muchísimo, porque vamos a esas mesas, presidente, con muchísimo respeto, con muchísimo entendimiento, pero también vamos con la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. También vamos con las leyes, entendiendo que el mandato del Estado en este momento es precisamente lograr los equilibrios económicos. Así que, bueno, los vientos son positivos, y prontamente le vamos a seguir anunciando al país buenas noticias con los distintos sectores económicos. Bueno, ya sabemos que tenemos esta semana mucho trabajo. El viernes en Economía vamos a firmar un conjunto de nuevos convenios, ¿verdad? Tú me estás diciendo que ya había varios convenios avanzados.
Sí, particularmente el viernes, presidente, vamos a firmar con grandes cadenas el área textil, luego vamos a ir con electrodomésticos, luego con el sector ferretero, y un elemento que se me había olvidado comentar es la articulación necesaria, la articulación institucional, porque bajo el entendido de que gran parte de nuestros productos en Venezuela son importados, nosotros este esquema de equilibrio de la economía lo vamos acompañando también con el proyecto de industrialización del país, que son los 7 motores que usted ha venido impulsando, y además también venimos haciendo un trabajo no solamente de control posterior, presidente, sobre quienes adquieren divisas, sino también que nosotros como Estado venezolano también queremos apoyar a aquellos empresarios que desde ya se estén adaptando a la Ley Orgánica de Precios Justos para la reposición de inventarios, de manera que no es solamente un tema de control posterior, sino también control previo de esas empresas que hoy se estén acoplando y adaptando las leyes venezolanas para que el Estado estimule la buena práctica económica, que es uno de los elementos que también queremos fundamentar y promover. Muy bien, ahí vamos constituyendo las instituciones, las políticas, la nueva dinámica del nuevo orden económico interno, ¿no? Para una Venezuela con una economía diversificada, productiva, ¿no? Esta semana está pendiente Rafael, camarada Rafael Ramírez, bueno, las reuniones para la inversión por sector productivo. Ya nosotros hemos hecho una ronda tremenda con los sectores productivos del campo. He aprobado toda la inversión que se va a hacer en el primer semestre de manera extraordinaria, porque ya teníamos estipulado la inversión regular. Ahora vamos al sector industrial, al sector de servicios, a reunirnos uno por uno. Yo le dije a los empresarios que firmamos los convenios la semana pasada, uno por uno, todos me dijeron, con un poquito de apoyo financiero, tecnología, aumentamos el doble, el triple de la producción, si eso es lo que queremos, el desarrollo de las fuerzas productivas, la expansión del crecimiento económico real de Venezuela, y tenemos todo para hacerlo, no nos falta nada, tenemos política, tenemos una visión de lo que queremos, tenemos los recursos, la capacidad, todo. ¿Qué nos falta, pues? Nada, concretarlo. Esta semana tenemos que acelerar la concreción, no solo de acuerdos para precios justos, que ya es un gran avance, sino acuerdos para inversión productiva, alianzas productivas con todos los sectores, alianzas para producir y precios justos para vivir. Cuando decimos precios justos es un concepto, precios justos para que la actividad económica sea sustentable y precios justos para que pueda acceder al bien, al producto, al servicio, el pueblo trabajador. Y tenemos que ir buscando los puntos de equilibrio para que la economía funcione. Nuevas políticas, nuevas instituciones, Superintendencia de Precios Justos, el CENCOES, el SICAT 1, el SICAT 2, CORPOVES y las nuevas alianzas. Así que lo tenemos todo para seguir avanzando en materia de estabilización, de equilibrio económico y de crecimiento, de creación de riqueza. Y cuando decimos creación de riqueza nacional, ¿en qué estamos pensando? En la inversión y distribución de la riqueza nacional para la vida, la salud, la educación, la cultura de nuestros hijos, del futuro de la patria, para eso. No estamos pensando en la riqueza para que la acumule una o dos familias, uno o dos burgueses. Es la riqueza para la felicidad social, en eso estamos pensando. Y creo que además es un valor en el que piensa la gran mayoría de nuestro país. Así que ya estamos llegando, bueno, al final hemos hecho un paneo bastante intenso y extenso por la historia de nuestra patria, por la realidad actual, por la economía, por la historia de América Latina, por las ideas fundamentales de nuestra época y la lucha de ideas, la batalla de ideas, por los logros de nuestra cultura en la Feria Internacional del Libro, y desde Aragua, pues, hoy desde Aragua estamos inaugurando el ciclo que vamos a intensificar de que este programa, modestamente, que quiere servir para comunicar, orientar y seguir avanzando en la democratización de la verdad y de la información, vaya por todo el país. Hemos empezado aquí, Municipio Bolívar, San Mateo, a los 200 años de la
inmolación de nuestro Antonio Ricaurte y de la batalla de San Mateo. Hemos arrancado aquí y eso es buen augurio, haber arrancado en Aragua con nuestro compañero Tarek El Aissami, con todo su equipo de trabajo, con el pueblo de Aragua, que cuente Aragua con la revolución bolivariana, como siempre la revolución bolivariana ha tenido el apoyo del pueblo de Aragua. Un saludo a Aragua, al centro del país, un saludo a toda Venezuela. Vamos a despedir este programa de radio interactivo con televisión a rato, con una canción muy hermosa, de León Gieco, esta canción. Dice, en todo caso, interpretada por Mercedes Sosa, ¿verdad? La versión cantada por Mercedes Sosa. León Gieco es uno de los rockeros del rock nacional argentino de los años 80. Y vamos a recordarlo con la canción Solo le pido a Dios. Solo le pedimos a Dios paz, trabajo, vida y felicidad para nuestro pueblo. Buenas noches. En contacto con Maduro se despide por ahora, pero no para siempre. Hasta pronto.